Gracias a los colegas de los diferentes consejos regionales. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Mi agradecimiento a Dios por brindarme esta oportunidad de poder compartir conocimientos y experiencias en relación a lo que es la auditoría en salud, específicamente la auditoría en enfermería. Mi especial agradecimiento a la doctora Alvila Domínguez Palacios, decana del Consejo Regional 17 de Jaén. Y mi reconocimiento a los cinco consejos regionales, Cusco, Arequipa, Puno, Jaén y Amazonas, por haber organizado este diplomado de auditoría en salud que es tan necesario, es tan útil y es tan actual en estos tiempos para el quehacer de enfermería. Y bueno, hoy, 23 de septiembre, es un día especial también, es el Día de la Juventud, el Día de la Primavera. De corazón deseo a cada uno de ustedes, colegas, que mantengamos siempre ese espíritu joven, que seamos siempre emprendedores, luchadores por lograr una enfermería de excelencia. Me dan un minutito, ahora voy a compartir mi pantalla. Muy bien, por favor, me confirman si se ve el PPT. Sí, sí se ve. Sí se ve, muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio a este segundo módulo, que es auditoría en enfermería. Y ya los objetivos, lo mencionó mi colega. Entonces, la estructura de la ponencia de hoy va a ser, ¿no? Comenzado de aquí hasta las 8:20, vamos a desarrollar la teoría conforme a lo planificado ya, a lo que son los conceptos de auditoría, los tipos de auditoría, el objetivo, ¿no? Los valores de la auditoría, la ética en la enfermería. A las 8:20 aproximadamente, daremos unos 10 minutos de break, una pausa activa, si se quiere, luego continuamos con la teoría y luego al final, casi al final, tendremos ya un trabajo grupal donde vamos a analizar y proponer acciones que tengan que ver directamente con la ética en enfermería. Bien, antes de iniciar nuestra jornada de capacitación de ahora, vamos a iniciar con una oración. No sé si alguien en la sala de repente podría, en forma voluntaria, leer esta oración. No sé si está activada la Amada, podría ayudar. Sí, Magister, yo realizo la oración. Pido que mediante sus pantallas, todos por favor, agachemos la cabeza y cerremos nuestros ojos. Señor, nos reunimos hoy en tu nombre. Hemos iniciado nuestro diplomado de auditoría en salud y hoy, antes de iniciar esta nueva jornada de capacitación, queremos tenerte muy en cuenta en nuestra vida. Te pedimos que nos ilumines con tu presencia y sabiduría a todos los que vamos a participar en esta reunión. Gracias, Señor, por tus diarias bendiciones. Amén. Amén. Muy bien. Gracias, Magíster Amada Carpio. Muy bien. Sabemos todos que la salud es un derecho fundamental para todos los seres humanos a nivel internacional, nacional, regional, local, independientemente de las barreras que podamos tener. Por ejemplo, raza. Sabemos que nuestro país es un país pluricultural, multilingüista, pero igual, tanto derecho tiene a la salud a alguien que habla español como aquel que habla aymara, quechua, awajún o wampis. Tanto derecho tiene a la salud aquel que vive en una zona urbana como el que vive en una zona rural o vive en una zona fronteriza, independientemente de los factores socioeconómicos, culturales, de oportunidades. La salud es un derecho para todos. Es en este contexto que el Estado peruano, ¿no?, ha desarrollado múltiples mecanismos, estrategias, normatividades para hacer que la salud
llegue a todos los rincones de nuestro querido Perú. Sin embargo, es también obligación del Ministerio de Salud como ente rector poder establecer y poder evaluar cómo está la calidad de la atención que se brinda a nivel nacional en los diferentes departamentos, en las diferentes instituciones públicas, privadas, de mayor a menor complejidad, ¿no? Tal es así que ya en 2005 se autoriza la norma técnica 029, donde ya se da la normatividad sobre la auditoría de la calidad en la atención de salud. Años más tarde, ya en el 2016, esta misma norma se amplía porque, bueno, surgen otros elementos y ya tenemos una norma mucho más completa y es la que está vigente hasta el día de hoy, ¿no? Que es la norma igual, la norma 029, pero en esta segunda norma, ya que es del 2016, ya nosotros podemos ver que se ha marcado muy bien lo que es los tipos de auditoría, ¿no? Y hace un poquito de diferenciación ya con la auditoría de la gestión clínica, que es la que se había estado manejando últimamente. Entonces ya tenemos el contexto de la salud como derecho, el Estado en su rol de poder saber cómo está llegando esta atención a todos los peruanos en la parte pública y en la parte privada. Y entonces surge lo que es la auditoría, ¿no? Y cuando nosotros tratamos de ver qué es la auditoría, más o menos lo que es auditoría nos lleva a algo de audición, ¿no? ¿Verdad? Las primeras sílabas, audición, ¿no? A escuchar. Y es que proviene de una palabra que es audire, que es oír. Entonces, popularmente a veces escuchamos, ¿no? Dios nos ha dado dos oídos y una sola boca, que nos quiere decir que tenemos que aprender a escuchar más que hablar, ¿no? Entonces, algo parecido de manera general, podemos decir que en la auditoría tenemos nosotros que tener la capacidad de poder escuchar de repente a todos esos procesos de salud, ¿no? Magistra ¿Qué está Rocío del diciendo? Pilar, disculpe la interrupción. ¿Podría por favor pasar su diapositiva? Sí, Está estoy en la. está Sí, en estoy en la oración. introducción. Estoy en la introducción, magíster. Ay, no, perfecto, perfecto. Sí. Entonces era un poquito de una parte introductoria. Lo puse aquí las láminas para decir que estamos en esa capacidad que tenemos los profesionales de la salud en poder escuchar, saber escuchar que un proceso de salud de una enfermera, de un médico, de un obstetra, de un tecnólogo médico me está hablando y qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, pasamos ahora ya a lo que sí, ya la conceptualización de lo que es la auditoría de la calidad de la atención en salud. Ese concepto está tomado. Podrán ver ustedes aquí en la norma técnica, la que ya les mencionaba, la No, 029. no, se ha quedado en la oración, estimada Rocío. Se ha quedado en la oración, no está avanzando las diapositivas. Allí Sí, podemos ya. visualizar. Sí, que Sí, había sido ahora sí. actualizado. Ya, muy amable, con las disculpas del caso. Entonces, ya lo que habíamos dicho, ahora ya tenemos el concepto de la auditoría de la calidad de la atención en salud, concepto que está tomado de la norma técnica 029, que es del Ministerio de Salud, sabemos nuestro órgano rector, y denominada norma técnica de salud de auditoría de la calidad de la atención en salud. Y se nos dice que es el procedimiento sistemático y continuo, ¿no? Es un procedimiento sistemático en realidad porque es un procedimiento ordenado, ordenado y continuo. No es que vamos a hacer auditoría de repente una vez a los 6 meses o inicio en el primer trimestre y luego lo dejo. Tiene que ser un proceso continuo, ordenado, planificado, de evaluación, de cumplimiento por los profesionales de salud de estándares y requisitos de calidad. Creo que en esto tenemos que ser bastante claros y tenemos que ser nosotros, tenemos que estar concentrados en qué nos está midiendo la auditoría. Nos está midiendo estándares y requisitos de calidad. En realidad, hablar de calidad, hay muchísimos ejes de trabajo que tienen que ver con
Por ejemplo, tenemos el eje de la gestión de riesgos, tenemos los ejes de las prácticas seguras, tenemos el eje de la humanización, de la mejora continua, lo que se trata de la acreditación que involucra a la autoevaluación y tenemos también las categorizaciones. Entonces, de hablar de calidad es un sistema de gestión bastante amplio. Entonces, ¿qué nos dice la auditoría? ¿Qué nos va a evaluar? Nos va a evaluar los procesos de salud, de atención, de cuidado que realizamos los profesionales de salud con respecto a estos estándares de manera individual. Y miren, ¿cuál es la finalidad? La finalidad es buscar la mejora continua de las atenciones en los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo. Esta idea tiene que quedar bastante clara. La auditoría solamente nos va a llevar como finalidad a buscar la mejora continua. No tiene otra finalidad. Y aquí debajo también de la norma técnica, también les puse la Directiva de Gerencia General número 6, que es de Salud 2020, que norma también los procedimientos para la auditoría de calidad de las prestaciones de salud en eSalud. Esta directiva de gerencia de salud está basada básicamente también en lo que es la norma de MINSA, que es nuestro ente rector. Ahora, esta auditoría de la calidad de la atención en salud debe realizarse en todos los establecimientos de salud. No está dirigida solamente a los hospitales, está dirigida a todos. Según la normatividad de MINSA, tenemos establecimientos con internamiento y establecimientos sin internamiento. Entonces, para todos los centros de salud, hospitales 1, 2, 3, 4, institutos nacionales, públicos, privados, para todos ellos tenemos que hacer la formación de los comités para realizar la auditoría de la calidad y también a los servicios médicos de apoyo. En realidad, no sé si conocen cuáles son los servicios médicos de apoyo. ¿Alguien de repente puede abrir su micro o puede en el chat? Entonces, ¿cuáles son los servicios médicos de apoyo que tenemos a nivel de nuestro país? Entonces, los servicios médicos de apoyo son aquellos servicios que en realidad producen también procesos de salud y que pueden funcionar independientemente fuera de la institución o que pueden funcionar también dentro de un establecimiento de salud. Y con el paso de ya de los del tiempo, con el avance de la ciencia y la tecnología, también en realidad cada vez más a nivel tanto de MINSA como de salud, de la parte privada, también tenemos nosotros servicios médicos como farmacia, medicina complementaria, radioterapia, hemoterapia, servicios de traslados de pacientes, fisioterapia, laboratorio de odontología, etcétera. Todos estos servicios también que son servicios médicos de apoyo, también son posibles de poder hacer la auditoría. Entonces, eso nos queda claro en todos los establecimientos que tengan que ver con procesos de salud, sean establecimientos o sean los servicios médicos de apoyo, nosotros tenemos que realizar la auditoría de la calidad. Ahora, fíjense, igual como veíamos en el concepto de lo que es la auditoría, ¿cuál es el objetivo? Veíamos la finalidad, pero ¿cuál es el objetivo de contribuir, ¿no?, a poder mejorar la calidad de atención? Eso es lo que nosotros tenemos que llevar hoy. ¿Para qué voy a hacer auditoría? ¿Por qué voy a conformar un comité de auditoría? ¿Por qué la importancia? Porque quiero mejorar la calidad de atención. Como les decía, la atención, la calidad en realidad es un sistema de gestión bastante grande, pero cuando queremos de repente medir un poquito de calidad, generalmente estamos viendo cómo podemos medirlo, ¿no? Y la calidad tenemos muchas formas de medir. Algo que siempre estamos nosotros midiendo en el caso de los profesionales de la salud, en el caso específico de los profesionales de enfermería, medimos satisfacción de usuario. ¿Verdad que podemos medir la satisfacción del usuario, colegas?
Sí, ¿verdad? La satisfacción del usuario la podemos medir, ¿no? Y tenemos diferentes instrumentos de poder medir, ¿no? Tanto la satisfacción en la consulta externa, por ejemplo, en la emergencia, por ejemplo, en hospitalización. Nosotros aplicamos unas encuestas que son anónimas, por ejemplo, en el servicio de hospitalización al alta de los pacientes, nosotros podemos evaluar cómo está la satisfacción de ese paciente o de ese familiar acompañante o del cuidador primario. Ya tenemos más o menos una fotografía de cómo está la atención, ¿no? De cómo está la atención, cómo está la calidad de todo el equipo de profesionales, en este caso de enfermería también, ¿no? Y tenemos varios verificadores que nos están midiendo cómo es el trato de la enfermera, el trato del médico, del personal diverso, de profesionales, de técnicos, incluso de servicios como la limpieza, como la nutrición. Nos preguntan si la enfermera le ha educado, si ha mantenido la privacidad. Y al final de la encuesta se pregunta, ¿no? ¿Cómo evalúa o cómo califica la atención recibida? Si fue excelente, fue buena, fue regular, fue mala o fue deficiente, ¿no? Eso mismo pasa en los otros servicios asistenciales de emergencia, de la consulta externa, y más o menos nosotros podemos medir si nuestra atención que estamos brindando es de calidad. Solamente que de repente, no lo sé cómo están en sus establecimientos de ustedes también, a veces nos falta gerenciar esos instrumentos, ¿no? Esos instrumentos que tienen que ver con la satisfacción del usuario, en este caso del externo, porque también se mide la satisfacción del usuario interno. Nos falta gerencial porque al final muchas de estas encuestas pasan a las oficinas de Defensoría del Asegurado y solamente se queda en lo que es, el paloteo. De repente salía el 80, el 90, el 100% salió o el 50%, pero nos falta gerenciar. Por ejemplo, si yo estoy encontrando en emergencia 50%, ¿no? De satisfacción del usuario, ¿qué está pasando, ¿no? Aquí la colega Vilma levantó la mano. Colega Vilma. Sí, buenas noches, buenas Noches, noches, colega. colega, de antemano, agradecer, ¿no?, por su ponencia. Yo quería hacerle una pregunta, ¿no?, respecto justo al tema que usted está dando a conocer de satisfacción del usuario. Solo capaz, si me aclara, ¿cuántas dimensiones evaluamos en esta área de satisfacción del usuario para poder mejorar como usted lo ha estado manifestando? Un Mire, poquito lo de a conocer esa parte, ¿no? De las dimensiones que se evalúa, ¿no? En lo que es satisfacción del usuario, porque esa es la parte que sí tenemos que fortalecer en eso de la auditoría, creo que de la satisfacción del usuario. Y también creo que hay una encuesta también para la satisfacción del personal que hoy en día en los establecimientos de salud se está haciendo, porque si un personal también está satisfecho en el área que se desempeña. Esa licencia, por favor. Muchas gracias. Sí, gracias, colega. En realidad trataba aquí lo de la satisfacción del usuario, en realidad, porque estábamos viendo lo que es mejorar la calidad de atención. En realidad le comento la experiencia que tenemos como es salud. Nosotros tenemos unas encuestas que vienen ya diseñadas desde el nivel central y que miden, ¿no? Lo que estaba comentando. No exactamente está diseñada por dimensiones, ¿no? Le comento que esos son encuestas anónimas que han sido trabajadas por las oficinas de Defensoría del Asegurado y que se aplica a todos los usuarios externos. Básicamente estamos midiendo lo que es servicios generales, lo que ya le decía, va adelante también, está midiendo los tiempos de espera, está midiendo cómo es el trato del personal. Inicialmente estas encuestas vinieron solamente cuál es el trato del personal de manera general. Nosotros como equipo de calidad dijimos, ¿no? Tenemos que en realidad separar del profesional con el técnico, porque a veces el médico, la calidad de atención no es buena, de la enfermera de repente sí. Entonces nosotros propusimos poder separar, ¿no? Lo que son el trato por profesionales, por técnicos igual la educación.
Igual también la privacidad, ¿no? Como le digo, no tenemos una encuesta, así sería, de verdad, que sería muy bueno nosotros poder diseñar una encuesta por dimensiones mucho más específicas, porque en realidad tendríamos nosotros mejores elementos, ¿no? Mejor, un instrumento mejor diseñado que nos permite en realidad mejorar. Pero como le digo, son encuestas nacionales de salud en este caso, que alguna vez nosotros propusimos hacer el cambio, pero se nos dijo que nosotros eso lo había trabajado Defensoría del Asegurado de Salud y teníamos que mantener ese tipo de encuestas. Entonces, eso mismo lo tenemos aquí. No tenemos por el momento que nosotros podamos aplicar encuestas de satisfacción del usuario interno. Solamente se hizo una vez como un piloto y en realidad, como usted dice, colega, hubo mucha insatisfacción, muchas cosas que mejorar y que tenían que ver básicamente con la sobrecarga laboral, con algunos niveles también de hostigamiento. Entonces, colegas, si yo me comprometo de repente, lleve poder, poder trabajarlo de repente a nivel de nuestros comités de calidad, nuestros hospitales, por lo menos de proponer a nivel de nuestra red, poder trabajar esos impuestos, porque en realidad son instrumentos que nos permiten y nos llevan a la mejora de la calidad, colega. No sé si de repente ustedes tienen alguna experiencia de trabajar encuestas con dimensiones. Sería bueno compartirlo aquí también con todos nosotros, colega Vilma. O alguien de repente de las colegas están trabajando, sería bueno de repente compartir si hay encuesta de satisfacción de usuario externo, ya por dimensiones, ¿no? Por dimensiones, este es el momento porque a veces no tenemos los espacios para poder hacerlo. Sí, colega Vilma. Bueno, la colega levantó la mano, de repente luego puede intervenir. Entonces, como les digo, es mejorar la calidad de atención con mayor. Bueno, está levantando Paola. ¿Cómo Hola, está? Paola. Buenas, ¿Cómo está? buenas, Buenas noches. buenas Bienvenida, noches. colega. ¿Cómo está, colega? Tal vez el día de mañana no tengamos tiempo para hablar este tema, pero sí, nosotros a nivel de MINSA, yo trabajo en un hospital de MINSA y sí tenemos, bueno, las dos encuestas, tanto el usuario interno como externo. En el hospital donde yo laboro, que es el Hospital General de Jaén, sí, nosotros elaboramos esas dos encuestas básicamente por un tema de acreditación. Y mediante eso y para poder el tema de la categorización, sí hemos hecho al usuario interno y al usuario externo, a los pacientes que nosotros llamamos como usuario externo y el usuario interno que somos los trabajadores. Se aplica esta encuesta de una muestra aleatoria con el fin de mejorar el ambiente laboral en cuanto al usuario externo y mejorar las condiciones en las que recibe el usuario externo, la atención. Ambas relacionadas justo con la normativa de calidad. Bien, colega, muchas gracias. Es muy buen aporte lo que tiene MINSA y claro, para cuando se va a hacer la acreditación, se solicita ese tipo de encuestas. Muchas gracias, colega Paola. Entonces, continuamos. Entonces, esta mejora de la calidad de atención se hace con mayor efectividad y eficiencia, ¿no? En todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo de los establecimientos de salud. Y algo también que es importante que cuando hablamos de calidad es también ver cómo están las competencias, ¿no? De verdad, aquí tendríamos muchos espacios, de repente estaríamos mayor espacio para poder conversar, pero cómo estamos con las capacidades técnicas, cómo estamos con el desempeño profesional en relación al área donde laboramos. Estamos encontrando últimamente, de repente, colegas que están trabajando en las áreas asistenciales sin tener las competencias y a veces las grandes brechas, ¿no? Negativas que tenemos en las instituciones nos lleva a que de repente una colega que está formada en atención primaria se ha rotado de repente a las áreas de asistenciales, de emergencia, de urpa, de hospitalización y viceversa.
colegas con grandes experiencias, potencialidades de repente y buen desempeño en las áreas asistenciales, de repente tengan que ser rotadas a las áreas preventivo profesionales, ¿no? Entonces estamos allí teniendo una gran dificultad que no nos lleva a hacer calidad. Les comento una experiencia, hace unos años atrás tuvimos la visita de un equipo de profesionales de nivel central de Lima y estaban evaluando justamente para estos temas de acreditación, estaban evaluando el servicio de hospitalización y justamente en esa fecha habían rotado a una enfermera que trabajaba en la cartera del niño, ¿no? No tenía mayor experiencia, pero bueno, el servicio estaba lleno. El médico pasó con su checklist, evaluó todo y tenemos en hospitalización un área de cuidados intermedios, ¿no? Donde tenemos un monitor, tenemos una aspiradora. Entonces, fuimos con la colega, todo el equipo, y el médico le pregunta a la colega, le dice, por favor, prenda el monitor. Y la colega le dice, el doctor le dice, yo no sé, yo no roto aquí, no sé cómo funciona el monitor. Bueno, le dice, la aspiradora, que es más sencillo, supongo que si no sabe manejar, no, tampoco, ¿no? La colega intentó conectar, intentó prender, ¿no? Y le dijo, pero si usted va a hacer el turno aquí, usted debe estar, ¿no? Debe por lo menos previamente revisar con qué materiales, con qué equipos está contando, porque usted está de turno. Y le pregunta, usted tiene, le dijo, quisiera que me muestre, si no hoy o mañana, algún documento, algún certificado, alguna capacitación en RCP, en emergencias médicas, en emergencias obstétricas, porque si usted está a cargo de un servicio asistencial, ¿no? Y la colega no lo tenía, ¿no? Entonces allí el médico dejaba, ¿no? Dejaba como sugerencia y como reflexión que lo comparto con ustedes también, ¿no? No podemos estar en un servicio con el cual nosotros no tengamos todas las competencias para poder desarrollar. A veces, como digo, las brechas y a veces son decisiones también de nuestros coordinadores, jefaturas, laboramos en áreas que no tenemos nosotros la competencia. Entonces, eso es parte de la calidad porque se pueden presentar eventos relacionados con la seguridad del paciente, ¿no? Y ahí tendríamos mucho que hablar también. Igual también, cómo estamos ofreciendo la seguridad nosotros a los pacientes. Por ejemplo, pacientes postrados que llegan un diagnóstico de neumonía y están saliendo a los 8 o 10 días ya con una lesión por presión. Todo eso es calidad, como les digo. Entonces, por eso es que estamos tan agradecidas que estos 5 colegios regionales nos generen estos espacios de poder ver cuán importante es realizar los procesos de auditoría porque siempre nos van a llevar a poder mejorar. Ahora, este objetivo se articula con el objetivo estratégico institucional, ¿no? Que tiene MINSA a través de su plan estratégico institucional 2019-2025, que nosotros todavía estamos dentro de él. Y es su objetivo estratégico institucional 04. Y que nos dice que hay que fortalecer la rectoría y la gobernanza sobre el sistema de salud y la gestión institucional para el desempeño eficiente, un desempeño ético, íntegro, en el marco de la modernización de la gestión pública. Ahora, hemos hablado ya en líneas generales de lo que es la auditoría. Ahora, ¿cuándo no se considera auditoría de la calidad de la atención en salud? Por ejemplo, nosotros estamos verificando indicadores de rendimiento de servicios asistenciales y todos los que trabajamos en instituciones de salud sabemos que siempre mensualmente o trimestralmente en los establecimientos de salud miden el rendimiento, miden la productividad. Pero esta medición no quiere decir que sea auditoría y tenemos varios indicadores, por ejemplo, ¿no? Que miden el rendimiento. Por ejemplo, el rendimiento hora médico, por ejemplo, el rendimiento de horas programadas del médico versus horas ejecutadas. Si un médico estuvo programado en centro quirúrgico 6 horas y no hubo ninguna cirugía por alguna circunstancia, entonces su rendimiento es cero, ¿no? Veremos el porcentaje de cirugías suspendidas, veremos la tasa de cesáreas, veremos cuántas complicaciones posoperatorias hemos tenido, si han habido infecciones asociadas con la atención de la salud, cuál ha sido el porcentaje, por ejemplo, si hemos tenido 100 partos
En un trimestre fueron 90 fueron cesáreas y 10 fueron partos tóxicos, por ejemplo, ese porcentaje, ¿no? Ese rendimiento, pero ya el equipo de gestión, las respectivas jefaturas evalúan porque es rendimiento y es producción y tienen otro tratamiento, no tiene que ver directamente con la auditoría. Dos, cuando no se considera auditoría, cuando hay la verificación de aplicación de normas y reglas de las compañías de seguro respecto a la atención brindada. Entonces, aquí tenemos la Superintendencia de Salud, que es un organismo que en realidad se encarga de poder evaluar, de poder supervisar a las aseguradoras, a las prestadoras de salud en cuanto a la atención brindada, ¿no? Sea a nivel público, a nivel privado, y se encarga de velar también por los derechos de las personas que reciben esta atención y promueve mucho la calidad con la seguridad. Y por último, cuando no se considera auditoría, cuando hay una evaluación de los procesos administrativos, ¿no? Que en realidad tienen ya otro tipo de tratamiento. Magíster, disculpe Ahora, la interrupción, ¿podría por sí. favor alzar un poco más la voz? Sí. Gracias. Sí. Correcto, muchas gracias. Entonces, sí, creo que quedó claro que cuando no se considera auditoría de la calidad de la atención de salud, ya lo vimos, cuando hay verificación de indicadores de rendimiento de servicios asistenciales, cuando se verifica la aplicación de normas y reglas de las compañías de seguro respecto a la atención brindada y cuando se evalúan los procesos administrativos. Ahora vamos a pasar a lo que ya es parte también del tema de hoy. Vamos a ver cómo se clasifica la auditoría de la calidad de la atención en salud. Y esto sí está mucho más claro ya en esta norma técnica 029 establecida en 2016. Entonces, hay varios parámetros de acuerdo a lo cual se va clasificando las auditorías. Primero, según quién la realiza. Según quién la realiza, tenemos dos tipos de auditoría: una auditoría interna y tenemos una auditoría externa. Por ejemplo, la auditoría interna, como su propio nombre lo dice, la realiza el propio establecimiento de salud o el servicio médico de apoyo, de acuerdo a su programación, que más adelante vamos a ver cómo se está programando a nivel anual. Y luego tenemos la auditoría externa, que la realiza ya una instancia inmediata superior o un establecimiento de salud o a través de un comité especial. Ahora, según el objeto de la auditoría, aquí es importante poder delimitar, tenemos dos tipos de auditoría, una auditoría médica y una auditoría de salud. En la auditoría médica es un tipo, como su nombre lo dice, es un tipo de auditoría sobre un acto médico, ¿no? Que es realizada lógicamente por profesionales médicos, pero que no han participado en la producción de datos, de información, ni en la atención médica. Ahora, igual como venimos diciendo, ¿cuál es el objetivo de la auditoría médica? Es evaluar la calidad de la atención médica que está brindando, tanto en el área asistencial, en el área preventiva, en el área promocional y de rehabilitación en salud. Entonces, todo lo que se pueda hacer es para mejorar la atención que los profesionales nos están brindando, ¿no? En los diferentes establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo. Y luego tenemos la auditoría en salud. No sé si ustedes con anticipación, de repente los que han podido trabajar auditoría de enfermería años anteriores, nosotros en nuestros establecimientos solamente hacíamos el registro hacíamos auditoría de los registros de enfermería, ¿verdad? En esos tiempos que todavía hacíamos las historias clínicas manuales, las notas de enfermería manuales, y no teníamos conocimiento tampoco de que había una auditoría en salud, solamente había la auditoría médica y la auditoría en salud. Entonces, ahora sí tenemos bastante claro que hay dos tipos de auditoría en los establecimientos. La auditoría médica, que ya la vimos, que está conformada solamente por profesionales médicos, y la auditoría en salud, que sí ya está conformada por otros profesionales, por enfermera o enfermero, puede ser un médico también,
un odontólogo, un obstetra, un tecnólogo médico. Es un equipo de profesionales que ya van a realizar auditoría por todo el proceso de atención o en un aspecto específico, de repente pasó en un servicio, por ejemplo, de obstetricia, de odontología, entonces ahí vamos a hacer la auditoría. Ahora, esta auditoría es realizada por profesionales de salud que estuvieran capacitados para realizar auditoría de la calidad. Ahora, tenemos ahora, según, bueno, más adelante vamos a ver quiénes pueden conformar este tipo de auditorías, ¿no? Quiénes las pueden realizar. Ahora, según su inclusión en la programación anual de la auditoría, tenemos dos tipos de auditoría: la auditoría programada y la auditoría de caso. Entonces, en la auditoría programada, como su propio nombre lo dice, es una auditoría rutinaria, ¿no? Que responde a la programación anual que el establecimiento de salud lo hizo. Entonces, puede ser su auditoría, ¿no? Para evaluar las atenciones en los diferentes servicios asistenciales, ¿no? Es la auditoría programada, como les digo, rutinaria, de acuerdo al plan. Y ya la auditoría de caso es cuando se pueda presentar una contingencia. Por ejemplo, se presentó un incidente, un evento adverso relacionado con la seguridad del paciente o de repente un evento centinela. Es decir, se produce la contingencia y ya no se tiene que esperar a que el comité se reúna de acuerdo a su programación, que puede ser trimestral o mensual, sino que en ese momento ya se tiene que reunir para auditar el caso. Independientemente si de repente hay alguna queja o un reclamo del propio paciente, del familiar acompañante, del cuidador primario, se tiene que auditar este caso, ¿no? Que tiene que ver, como les digo, con algún evento adverso relacionado con la seguridad del paciente. ¿Y qué se sugiere cuando se haga la auditoría de caso? Que se sugiere que el análisis sea de la causa raíz, ¿no? De la causa raíz. En la auditoría de incidentes, creo que todos tenemos bastante experiencia, nos pasa a diario, ¿no? A diario nos pasa y de repente sería bueno que le pudiéramos compartir si ustedes han tenido también algunos incidentes o eventos adversos en sus instituciones, en sus establecimientos, que ha generado una auditoría de caso. ¿Alguien desea compartir su experiencia en la sala para darle, para activar el micrófono? Levanten la mano. Por ejemplo, hemos tenido varios casos, incluso a través, ¿no?, de las redes sociales o en nuestros establecimientos, nos hemos enterado. Por ejemplo, a veces quemaduras químicas, ¿no? Por el medicamento a recién nacidos, lo que decíamos también, ¿no? El paciente que ingresa por una neumonía o que ingresa de repente por una infección de vías urinarias y sale con una neumonía adquirida, ¿no? Entonces, incidentes tenemos a diario, nos pasan diferentes eventos también, y sobre todo cuando los hospitales, establecimientos son de mayor complejidad, en realidad pasan muchas más cosas. Pero a veces esto no se reporta. Es una gran, de las grandes dificultades que tenemos porque, bueno, el equipo ese es muy laborioso, tengo que llenar varios formatos, se tiene que reunir el comité y mejor lo dejo allí. O a veces hay otro tipo de intereses o de conflictos que en realidad estamos dejando pasar. Y cuando tenemos este tipo de visión, de repente de no reportar, ¿no? De no gerenciar, que nos va a llevar a la mejora, en realidad por eso que vamos a seguir, ¿no? No pudiendo tener una mejora de la calidad de estos procesos. Ahora, según la naturaleza de las conclusiones, porque la auditoría nos va a llevar a conclusiones, tenemos auditoría regular, ¿no? Una auditoría regular
y una auditoría dirimente, ¿no? Entonces, esta auditoría regular se realiza de manera programada. No puede ser una auditoría interna, puede ser una auditoría externa, puede ser una auditoría médica, una auditoría en salud, y que van a evaluar la calidad de la atención brindada. Es regular, tiene sus conclusiones regulares, pero también tenemos una auditoría dirimente. ¿Y cuándo se produce este tipo de auditoría? Cuando, por ejemplo, se han realizado más de dos auditorías de la calidad sobre un mismo incidente y en realidad tenemos conclusiones, hallazgos y conclusiones diferentes, ¿no? Entonces, ya la autoridad de salud es la que va a decir, vamos a hacer una auditoría externa y se puede ver otro establecimiento de salud para que realice la auditoría de tal manera que esa se pueda llegar a una sola conclusión, ¿no? Por eso que se dice, se establece una evaluación definitiva, ¿no? Cuando hay antecedentes de auditorías de la calidad previa sobre el mismo incidente clínico y que han tenido conclusiones contradictorias, ¿no? Entonces aquí se tiene que hacer una auditoría de caso y esta auditoría en todo caso es externa. Ahora vamos a entrar, colegas, a lo que es los valores de la auditoría en salud. Y creo que así, para no hacer de repente un poco solamente de mi parte, aquí podemos participar porque en realidad los valores de la auditoría en salud es algo que todos estamos inmersos. Y yo felicito, por ejemplo, a todos los consejos regionales porque siempre mensualmente nos están enviando, ¿no?, los valores, un determinado valor, la ética, la veracidad, la justicia, etcétera. Y qué bueno, porque en realidad estamos, si se quiere, en una crisis de valores a nivel de sociedad, pero también de repente nos invita a reflexionar cómo estamos con nuestro sistema de valores a nivel personal y a nivel profesional, y cómo estos valores se están reflejando en nuestro quehacer profesional. Y tenemos valores, miren los valores de la auditoría, ¿no? De la calidad, ¿no? Y ven ahí la primer valor que está la conducta ética, yo les muestro aquí. Aquí tenemos, ¿no? ¿Qué es esto? Lo reconoce, es nuestro código de ética y de deontología. ¿Cuántos de nosotras estamos siempre al tanto, leyendo, refrescando todo lo que nos dice sobre la ética? Muchos, de repente, solamente en la ceremonia de colegiatura, no hicimos la promesa, hicimos el juramento, nos dieron nuestro código de ética y luego nunca más volvimos a leerlo, ¿no? Entonces, una invitación en realidad aquí para poder leer y poder socializar con las nuevas generaciones, también poder tener esos espacios de ver cómo está la ética. Entonces, la ética está siempre relacionada con nuestros valores morales, está relacionada con la lealtad, ¿no? Con la buena fe, está relacionado con la dignidad, ¿no? De la persona, en este caso, de la enfermera. Eso es en nuestro quehacer profesional y mucho más. Si nosotros vamos a auditar, tenemos que tener una conducta ética. Por eso que hay muchos requisitos para que se pueda designar a los auditores, ¿no? Que van a conformar los diferentes comités de auditoría, la conducta ética. Y nos lleva también a decir que no podemos estar inmersos en conductas fraudulentas, ¿no? Ahora que estamos de repente viendo con tanta indignación cómo se dan los casos de corrupción cercanos a nosotros, en nuestros establecimientos, en nuestras áreas también, los casos de corrupción, todas las cosas que están pasando. Entonces, la ética creo que es un valor fundamental que nosotros debemos tener como principio cuando hagamos auditoría. Un segundo valor es la confidencialidad. Por eso que quise poner aquí una libreta con un candado. Colegas, todo lo que nosotros podamos acopiar, ¿no?, en una evaluación de auditoría, diagnósticos, formatos, historias clínicas, documentos, entrevistas, comentarios, todo eso es parte de la confidencialidad, solamente queda en el comité auditor. Tenemos que tener mucha reserva, tenemos que guardar secreto profesional, pero que vemos que muchas veces estos valores no se cumplen y sencillamente están auditando y sale la información.
porque no tenemos ese valor, ¿no? De ser cautos y de ser guardar el secreto. Y sencillamente se reunió el comité y de repente más tarde muchos de nosotros estamos conociendo ya qué es lo que pasó, qué pusieron en la historia, qué entrevistaron, qué dijo el paciente, qué dijo el familiar, y estamos nosotros ya juzgando, ¿no? Juzgando a raíz de algo que todavía no ha salido, fue que ya salió fuera del comité. Entonces, colegas, tenemos que tener la confidencialidad. Un tercer valor que es muy importante en la auditoría es la veracidad. Entonces, mis hallazgos que yo encuentro dentro de la auditoría, todas mis conclusiones deben ser exactas, no deben ser ni más ni menos, de acuerdo a lo que yo he encontrado, a lo que el comité, todo el comité ha encontrado, exactamente eso debe estar plasmado, bueno, a la hora que se haga el plan. Y seguimos con los valores, ¿no? Tenemos la imparcialidad. Como ven allí en la figura, tenemos los dos platitos que generalmente siempre nos llevan a lo que es la justicia, ¿no? Entonces, mis opiniones, mis criterios, mis conclusiones no pueden irse de un lado hacia el otro lado. Yo no puedo hacer que de repente mi opinión o mi criterio favorezca a un lado, de repente favorezca a los profesionales de salud, o puedo hacer de repente el otro lado que favorezca a la parte de a la parte que está siendo auditada o a la parte que está haciendo la queja o el reclamo. Entonces, colegas, mucha imparcialidad. Mucha imparcialidad, porque así tiene que ser la auditoría. Y luego tenemos también un quinto valor, que es la objetividad, y por eso que va la figura ahí con su lupa. Tenemos que ser objetivas, solamente los hallazgos que yo lo pueda demostrar que sea objetivo, eso es lo que yo voy a considerar en mi auditoría. Yo no puedo tener opiniones o criterios subjetivos de decir, me parece. Él siempre es así, él siempre comenta, es su costumbre hacerlo así, ese paciente también no es veraz, la otra vez dijo, la otra vez adelantó opinión, no, yo no puedo decir no o creo, me parece, no, yo no puedo tener esos conceptos cuando yo hago mi auditoría, yo tengo que ser bastante objetivo, solamente el hallazgo que yo lo puedo certificar, verificar. Esos son lo que yo voy a colocar en mi auditoría. Ahora, respeto por los derechos. Entonces, aquí sí tenemos también que, colegas, ser muy, muy respetuosos. Nosotros no podemos afectar la honra de los profesionales de repente que están siendo auditados. De repente, ayer le tocó a un equipo de profesionales, de repente mañana me toca a mí estar siendo auditada. Si de repente sacamos conclusiones y ya estamos etiquetando que el médico, la enfermera, el obstetra, ¿no? Han cometido de repente negligencia, han venido en tales condiciones, son los responsables de que haya sucedido eso o lo otro. Igual tampoco podemos afectar la honorabilidad también del paciente o de los familiares. Entonces tenemos que tener mucho respeto, colegas, porque es un derecho tanto de los profesionales como de los pacientes, los usuarios, sus familiares también, a mantener ese nivel, ¿no? De no afectar su honorabilidad. Y tenemos los últimos valores. En realidad sería muy grande poder hablar de todos los valores, pero también la diligencia. Entonces tenemos que ser muy cautos, tenemos que ser muy ordenados, diligentes, ¿no? Con lo que podamos proceder. No podemos hacer una auditoría de manera desordenada, de manera que yo empiezo por el tercer paso, me paso al primero, me paso al último. Tenemos que ser diligentes. Miren, así pues ahí cómo están estas hormiguitas, por ejemplo, cargando cada quien haciendo su labor diligentes, ¿no? Para que nuestra auditoría sea una auditoría correcta, respetada. Y por último, la independencia, no sujeto a presiones y mandatos. Entonces, este es un valor, colegas, que tenemos que rescatar, porque en realidad a veces hay muchas presiones. De repente, si es un médico el que está siendo auditado, por ejemplo, ¿no? De repente es otra enfermera, de repente hay presiones desde las jefaturas, desde la dirección, de otros niveles también.
a que no se puede hacer las auditorías, déjalo ahí nada más, va a quedar así, yo voy a hablar, o si no, estamos queriendo de repente por estas presiones poder inclinar la balanza al lado que no es correcto. Entonces aquí, colega, nosotros debemos mantener muchísima, muchísima. Nuestros valores debemos tener muy bien establecidos. Nosotros debemos ser muy justas lo que es correcto y no ir a lo que es incorrecto. Entonces, todos estos valores, colegas, son muy importantes. Y miren, no solamente para la auditoría, son muy importantes también recordarlos para nuestro quehacer profesional, que a diario, ¿no? A diario lo debemos, implementar o desarrollar en nuestras diversas actividades que realizamos. Ahora, algunas consideraciones de la auditoría de la calidad, ¿no? La Auditoría Nacional de Salud es la que regula, ¿no? La auditoría de la calidad de la atención de salud en todos sus aspectos, ¿no? Cuando hay un incidente, cuando hay un evento adverso o cuando hay una disconformidad con la atención recibida. Ahora, esto es importante también poder mencionar que en ninguna circunstancia el auditor o auditora está facultada para emitir pronunciamientos que establezcan responsabilidades personales o colectivas de tipo médico legal o, más aún, brindar recomendaciones punitivas. Entonces, es lo que a veces estamos equivocando. Por ejemplo, quiero pensar que a veces es por desconocimiento, que todavía se tiene algunos funcionarios, algunas jefaturas. Todavía tienen la visión de antes que de repente se audita para tener una conducta punitiva. Entonces, no es así. Estamos viendo que en la auditoría y todo lo que tiene que ver con calidad, sencillamente lo que buscamos es mejorar, 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 hacer un proceso de mejora continua. Igual tuve también alguna experiencia en lo que se refiere a recomendaciones punitivas. Tuvimos un evento adverso, bueno, moderado, en nuestro hospital. Como integrante del comité de calidad, nosotros lo reportamos, ¿no? Los formatos respectivos, y tenemos un sistema de regencia, ¿no? Donde se ingresa y eso es visto a nivel nacional, ¿no? Entonces, luego, lo que sigue después de haber sido ya identificado, haber sido registrado, lo que sigue es poder reunirnos con todos los que estamos inmersos en ese evento adverso, con las jefaturas correspondientes, con todo el equipo de funcionarios y con el director, ¿no? Tuvimos la reunión, entonces se expuso lo que había pasado, lo que ocasionó y, bueno, lo que pudo haber ocasionado más adelante, ¿no? Y se dijo que en realidad y se pedía que todos los que estábamos ahí pudiéramos plantear estrategias de mejora, porque esa era la idea, porque al final involucró varios servicios, la consulta médica, tópico de la consulta externa y farmacia, y varios profesionales ahí, y algunos técnicos también. Entonces habíamos hecho más o menos nosotros un alcance de qué acciones de mejora podíamos hacer. Pero luego uno de los funcionarios, tuvo su intervención fue en realidad bastante desconcertante, porque me dijo, porque yo había informado, y me dijo, pero ¿por qué has informado? Y yo le dije, porque ha sido un evento adverso, ¿no? Y las directivas son bastante claras. Y me dijo, no has debido informar, tú sola te has puesto la soga al cuello, porque esto salió a nivel nacional. Y van a decir que en el hospital Héroes Enep estamos trabajando mal. Y lo que yo quiero es ahorita, de todo el personal involucrado, quiero sus descargos y los voy a tener, los quiero en el plazo 24, los quiero en mi escritorio, y yo ya voy a tomar las medidas del caso. Y si viene otra notificación, otro registro con la misma persona, yo voy a tomar algunas medidas, y nos dio a entender que podía ser causal de despido. Entonces, miren, no sé si de repente ustedes, esas instituciones, han tenido ese tipo de experiencias, ¿no? Y al menos, bueno, con profesionales que a veces ocupan cargos para los cuales no están preparados, y queremos pensar de la mejor manera que el desconocimiento les lleva a tener este tipo de actitudes, ¿no? Entonces, quisimos hacer un libro de actas y me dijo, actas no.
Entonces es como que decir en mi establecimiento todo está bien, ¿no? Todo está bien, ¿no? Y que nos obliga a decir, entonces no voy a informar y siguen sucediendo los eventos adversos, los incidentes. Hay muchísimas cosas que mejorar, pero como el equipo de gestión de repente no tiene esa mentalidad de hacer la mejora continua, entonces nosotros a veces tenemos los sentimientos de frustración que no se puede llevar la mejora continua. Entonces, no sé, colegas, si alguna de ustedes, por ejemplo, en sus establecimientos, o de repente ya ustedes tienen ya equipos de funcionarios, directores, por ejemplo, jefaturas que tienen ya esa visión de sucedido, ¿no? Algo de la auditoría, llevar siempre a un plan de mejora, colegas. Nos escuchamos. ¿Alguna colega, por favor, que quiera intervenir? ¿En sus establecimientos realizan auditoría, colegas? ¿O en algunos establecimientos todavía no están los comités, no se han formado todavía, o ya están muy avanzados, tienen buenas experiencias, colegas? Aquí estamos, colegas ¿no? de varios consejos regionales, y asumo que sus experiencias deben ayudarnos a enriquecer también, ¿no? En otros establecimientos que todavía no hay la experiencia que tienen de repente otros establecimientos que ya están bien fortalecidos con su auditoría. Muy bien, ahí hay colegas que están levantando las manos, colega Neddy Farfán, colegas. Colega Neddy Farfán. Buenas Ya, noches. buenas noches. Buenas noches, Creo colega que ya Nelly. me... Buenas. Buenas noches, las escuchamos, colega. Es que no sé. Buenas noches. Buenas noches, sí escuchamos, colega. Buenas noches. Sí. Buenas noches. Bueno, yo trabajo en lo que es la red de salud Bagua, acá en Amazonas. En el caso de nuestra entidad, nosotros tenemos conformado ya un comité de auditoría de la atención en salud, ¿no? No es un comité médico, sino de la atención en salud. Este comité ya lo tenemos conformado por el tercer año consecutivo, ¿no? Tenemos auditorías programadas y también tenemos auditorías de caso. Generalmente las auditorías de caso que hemos realizado es en relación a las muertes maternas, ¿no? Y a las muertes neonatales, ¿no? Y uno que otro quizás por alguna sospecha de negligencia, ¿no? Que hemos tenido que intervenir. Y de ahí pues las auditorías programadas que sí más que todo están orientadas a mejorar, pues como usted ya lo dijo, la calidad de la atención que se brinda, ¿no? Somos 5 miembros de dicho comité, pero generalmente siempre realizamos las auditorías en un número de 3 integrantes, ¿no? Porque a veces por la dificultad del tiempo, porque esta actividad lo realizamos dentro del horario de trabajo, no es una actividad diferenciada o una actividad extra, no es dentro de nuestro horario laboral, ¿no? Y siempre, bueno, las auditorías de caso las hemos realizado a solicitud del interesado, pues no en este caso como son maternas, del coordinador de materno y obviamente que son financiadas por dicho responsable, pues no. Tenemos la facilidad de poder ingresar, ¿no? Poder tener acceso a la información, tener el apoyo y la accesibilidad con respecto al acrado y a la evaluación de la historia clínica, ¿no? También hemos podido socializar los resultados en cuanto a las inconformidades encontradas, con fines de mejora inmediata en los cuales se ha podido
detectar pues de que son procesos que están ya normados, establecidos y estandarizados a nivel nacional, sino es de que a veces quizás por la monotonía o no sé por qué no lo registramos en la historia o no lo realizamos, ¿no? En este caso, hemos dejado recomendaciones, pero lo que sí nos ha costado bastante y nos sigue costando es la implementación de las recomendaciones, que creo que es el punto clave en realidad para poder mejorar, la calidad de la atención. Así es, colega. Así es, colega. Le agradezco mucho, muy enriquecedora su participación, colega. Muchas Buenas gracias, noches. colega. Buenas Colega, noches. buenas noches. Colega Hace Nelly, rato buenas estaba. noches. Sí, Así, colega, disculpe. de la región Cusco. Ah, Yo con mucho pertenezco a gusto. la unidad ejecutora 407 de la Red de Servicios de Salud Cusco Norte, que cuenta con 9 microredes y cada microred tiene su comité de auditoría de la calidad. En este momento, por ejemplo, hoy día hemos sido parte de la auditoría interna en una microred Belén Pampa. Y sí, pues se encuentran bastante, tenemos bastantes hallazgos. Yo no he sido parte del comité, sino he sido, diríamos así, auditada, ¿no? Donde sí se encuentran bastantes hallazgos para corregir. El problema es que muchos de las sugerencias y recomendaciones que deja el equipo auditor no se da cumplimiento. Muchas excusas, diría yo. Muchos dicen que no hay presupuesto, porque más es de forma que de otra cosa, porque con decirle que no, a veces no contamos ni siquiera con formatos de historia clínica para registrar ahí nuestras atenciones, ya le estoy diciendo los problemas graves que sí tenemos, ¿no? Entonces, para mejorar, creo yo que se debe de hacer un todo, no solamente ver, revisar qué es lo que falta o qué es lo que en qué estamos fallando, sino también tener un medio de cómo vamos a resolver esos problemas de forma, ¿no? Porque definitivamente el personal ahora no hay, por ejemplo, internet, ¿no? No hay internet y para mejorar un poco el tema de la atención, de las historias clínicas electrónicas, que sí estamos tratando de implementarlas, definitivamente pues vamos a tener muchas observaciones. Entonces, yo creo que hay mucho que trabajar en el tema de auditoría de la calidad en salud y ver pues que todo esto se dé cumplimiento. Gracias. Muchas gracias, colega, y en eso estamos, creo que todos estamos conscientes, en realidad hay mucho que trabajar, por eso yo felicito a los 5 consejos regionales, porque en realidad estos diplomados se deben dar con mayor frecuencia, ¿no? Y todos debemos estar inmersas, conocer, porque como ustedes dicen, en realidad hay muchísimo, muchísimo que trabajar, pero estamos también equipos de funcionarios, directores comprometidos, porque al final el comité, los comités de auditoría trabajan, hacen su labor, dejan las recomendaciones y se queda allí, porque al final, como ustedes dicen, ustedes lo han mencionado también, tanto la colega de Bagua como usted también de Cusco, quedan ahí las recomendaciones por mil cosas, cosas tan sencillas que se pueden hacer, y sencillamente el comité de auditoría queda como una etapa de frustración. Tanto trabajo, ¿no? Tanto trabajo y a veces en realidad no nos asignan horas para poder trabajar. A veces tenemos que hacerlo dentro de nuestro mismo horario de trabajo o tenemos que hacerlo en nuestras horas libres, y lo cual no debería ser así. Deberíamos tener nosotros nuestras horas programadas, ya que hay un plan anual, deberíamos tener, pero en esta realidad se nos dice tenemos brecha, no hay personal, traten de hacerlo dentro de sus horas, ¿no? Entonces, hay gran responsabilidad también de nuestros directores a nivel local también, a nivel de las redes, a nivel de las gerencias, de cómo podamos implementar. Imagínense que si en realidad todo lo que los comités de autoría sugieren, las recomendaciones que dejan, se pudieran implementar y luego hacer seguimiento, en realidad otra sería nuestra historia. La colega Diana también, bienvenida, colega Diana Valencia. Sí, buenas noches. Noches, colega. Del Hospital Goyeneche de Arequipa. Quería Ah, bienvenida intervenir, también. gracias. Quería intervenir en relación a que en nuestro Hospital Goyeneche tenemos el comité de auditoría de historias clínicas, pero mi participación
Quisiera centrarla en la vigilancia de eventos adversos. Entonces, esto recalcar que aún cuando se ha realizado la capacitación para cada uno de los miembros del Comité de Eventos Adversos y estos a su vez han socializado la normativa con los servicios, aún existe el subregistro de estos eventos que se pueden estar presentando y sobre todo el temor de los trabajadores, aun cuando se ha resaltado que la notificación de eventos adversos es anónima. Entonces, me gustaría que a través de este diplomado también se resalte la importancia de la notificación de los eventos adversos, porque de esta manera podemos determinar en el tiempo cuáles son los eventos adversos que se están presentando en nuestros servicios, ¿no? ¿En qué servicios y de qué orden? Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, colega. Y en realidad es muy importante la notificación. En realidad es todo un proceso de la gestión de riesgos que tiene que ver, como ya decía en algún momento, la notificación que va en el registro y tiene todo su proceso, también su plan de mejora. Pero en realidad pasa también porque no tenemos, no tenemos tampoco horas programadas para poder decir, y siempre, casi siempre, cuando sucede un evento, calidad que lo notifique, calidad que lo ingrese, calidad que haga en los planes de mejora, ¿no? Entonces tenemos muchísimos subregistros y en realidad tenemos flebitis, tenemos muy frecuentes caídas de pacientes, tenemos que ver de repente un análisis de laboratorio de un paciente, fue con el nombre de otro paciente. Encontramos, por ejemplo, que hay reacciones adversas a los medicamentos. Entonces, con frecuentemente tenemos, pero no estamos notificando. Y encontramos personal que ha sido capacitado o personal que ha sido colocado en los comités de calidad, sencillamente, y que dicen, si no me dan órdenes, yo no voy a hacer ese evento de aviso. Y sería interesante poder tener de repente una matriz de cómo estamos los eventos adversos, por ejemplo, en hospitalización, en la emergencia, en la consulta externa, y de acuerdo a eso poder generar nuestros planes de mejora. Pero se capacita mucho, de repente se capacitan 10 o 12 sencillamente y nadie asume la responsabilidad, ¿no? Entonces, y por eso estamos así, ¿no? Un evento de repente se registra cada uno al mes o uno cada 2 meses y no nos permite hacer un buen plan de mejora. Y eso es calidad. Y por eso que siguen sucediendo eventos adversos, se siguen cayendo los pacientes, se siguen con las lesiones por presión, seguimos con las flebitis, seguimos las dosis, por ejemplo, a veces el médico, como ha pasado muchas veces, el médico ha dejado, por ejemplo, un gramo de ampicilina, por ejemplo, a un bebé de 3 meses, por ejemplo, en otros nadie dice nada, se pasa, se equivocó, se queda ahí y no se está informando. Ojalá también en otra oportunidad podamos tener también un diplomado que justamente trate todos estos aspectos, específicamente de calidad, de las prácticas seguras, los eventos adversos, la gestión de riesgo, porque en realidad está ligado mucho a nuestro quehacer profesional. Creo que también está nuestra colega Jenny Milagros, levantó la mano. Colega Arnaldo también, bienvenidos. Aldo, buenas noches. Buenas noches, colega Jenny, bienvenida. Buenas noches. Buenas noches con todo. Buenas noches, Magíster. Magíster, una consulta. Por ejemplo, ¿no? Como usted lo dice, tenemos auditorías. Colega Jenny, creo que se fue su señal. Colega Arnaldo, de repente mientras se conecta el colega Jenny. Colegas, muy buenas noches. Colega, buenas noches, colega, bienvenido. Ya, gracias. Quería comentar, de repente, yo trabajo en un establecimiento 1-3. Soy jefe de un establecimiento donde está a mi cargo médico, obstetra, odontólogo, biólogo y licenciados, ¿no? En enfermería. Y
Y creo que estamos hablando lo que es la ética, la responsabilidad y lo que es más que todo en la auditoría, ¿no? En historias clínicas. Y de repente he tenido colegas que laboran junto conmigo. De repente he tenido ya llamadas de atención con las supervisiones o que han venido a auditarme las historias clínicas, en razón de que la colega, ¿no?, simplemente escribe dos, tres palabras, por decir, ¿no?, niño, sin precisión, igual sano, así. Y no describe más detalles. Por ejemplo, ponen sulfato ferroso número 3, algo así, ¿no? De repente es por el factor de tiempo, no creo. Y yo le sugerí a la colega licenciada, le dije, mire, esto no es así, tenemos que hacer en forma detallada porque estos datos, la descripción que debemos hacer es muy importante para nosotros, ¿no? Y, ah, sí, licenciado, no se preocupe, yo ya lo voy a hacer. Y en la siguiente, sigue haciendo, pero ¿a qué voy con esto? De repente era una compañera técnico en enfermería y ha estudiado a distancia y de repente, bueno, no ha supido mejorar, ¿no? Y ahora, como ya es licenciado, es una colega, ella ya quiere ordenar, gritar, hasta amenaza, ¿no? Bueno, de repente sería de la idea a través de los colegios a esos nuevos compañeros que están haciendo cambio de modalidad, se les dé de repente un deben llevar su curso de ética, no sé, pero yo he visto, tengo casos, bueno, no voy a decir dónde es mi establecimiento, y creo que de repente en este grupo también tenemos compañeros que están, pero algunos no, no me refiero a todos, ¿no? Hay otros compañeros que sí se han esmerado y han sabido superar, ¿no? Porque a veces no es al estudiante no le hace la universidad, ¿no? Eso sería quería compartir con ustedes, no sé qué sugerencia me daría usted. Bien, bien, Muchísimas colega, gracias. en realidad son realidades que nosotros encontramos en diferentes establecimientos, ¿no? Todo lo que podemos encontrar como profesionales de enfermería, y en realidad es bastante complicado cuando encontramos colegas como usted nos está mencionando, ¿no? Es muy difícil a veces y se genera un clima laboral que no es conveniente, ¿no? Y que se dice, ¿no? Como de todo el coordinador me está hostigando, ¿no? Entonces hay mucho que trabajar allí también, lo veíamos en una reunión anterior también, la gran importancia que tienen desde la formación académica, ¿no? Desde el pregrado, el posgrado, cuánto es que tenemos que ver en esa formación. Ahora, como usted dice, tenemos, sí, hemos tenido promociones, bueno, de técnico de enfermería que han optado también por la formación universitaria y que, bueno, en el caso de nosotros, por ejemplo, a través del colegio de enfermeros también de Jaén, estuvimos bastante preocupadas qué es lo que está pasando, ¿no? No es el caso de todos, pero sería bueno también, como digo, por un lado, a través del área de la academia, el pregrado, posgrado, pero por el otro lado también a nivel de los consejos regionales, qué es que nosotros podríamos también aportar para que en realidad, claro, no vamos a lograr cambios de repente en estas colegas, pero sencillamente podemos sensibilizar a que tengan una mejor conducta ética en cuanto a su quehacer profesional, no tanto como persona de repente, sí, pero como enfermera, porque al final, como lo veíamos en nuestro código de ética de deontología, tenemos nosotros como pilar fundamental la ética. Si no somos éticos en unas cuestiones tan sencillas, imagínense
cómo seremos, ¿no? Cómo tendremos este valor cuando realizamos nuestro trabajo en el área asistencial o preventiva, ¿no? Entonces es algo que luego lo vamos a analizar porque es un trabajo de grupo que lo vamos a dejar justamente viendo la importancia de la ética, ¿no? Como profesionales de enfermería, de la salud, lo vamos a dejar, vamos a ampliar un poquito más, de repente ahí vamos a ampliar un poquito más, colega Arnaldo, para ver qué es lo que podríamos hacer. Tenemos también al colega Aide Amelia. A la colega Jenny, al colega Aide. Buenas noches, licenciada. Buenas noches Buenas con todos los noches. colegas. Estoy escuchando todo lo que Colega Aide, buenas noches, usted. bienvenida. No le escuchamos mucho, colega. A ver, ¿qué hago? Allí, ahí está mejor. Sí. Ya, te decía de que buenas noches, colegas, maestra, buenas noches. Me encanta escuchar la charla porque la verdad yo también tengo interés en llevar este curso. Bueno, lo estoy haciendo. Yo, levanto la mano es para compartir la idea con que mencionó el otro colega que está manifestando, ¿no? Un caso de las personas son personas de la parte técnica y pueden estudiar. Bueno, yo podría opinar lo siguiente. Estoy de acuerdo yo con que las personas se capacitan, estudiamos, porque todos somos capaces, ¿no? Para superarnos. Ya, todo eso está bien. El problema es de que lo que está pasando es ahora, ¿qué está pasando con las universidades? Algunos, no todos. Y al personal técnico que está estudiando, lo están convalidando los cursos. ¿Ya? Entonces creo que 1 año, 2 años los están convalidando el curso. Y eso no me parece. ¿Por qué? Porque los que hemos estudiado, pues, desde el inicio, es diferente la formación. O sea, los cursos que nosotros llevamos, lo que es en enfermería, es distinto que la formación técnico, porque yo pienso que la formación técnico es algo empírico. En cambio, cuando llevamos de la universidad desde los inicios, entonces, ya desde el comienzo se lleva los cursos. Siempre nos han mencionado en pregrado qué es la ética, por qué nosotros estudiamos enfermería mencionando que es una ciencia y con su base científica. Lo cual, al estar convalidando los cursos, pues no lo están adquiriendo suficiente conocimiento. Entonces, eso quien está permitiendo el colegio. Y eso no está bien. Eso era mi observación. Yo en alguna oportunidad, siempre, alguna vez iré al colegio a mencionarles, decirles pues que no puede ser pues que el personal técnico, otras universidades que lo estén convalidando el curso, tienen que estudiar, tienen que prepararse. Entonces, si lo están convalidando los cursos, entonces, ¿cómo van a ser profesionales? Digo yo, porque al final de cuentas, como dice el licenciado, están ascendiendo. Porque están nombrados. Todo está bien. Lo único que diría yo es que no puede ser de que el colegio permita que que las otras universidades estén regalando las notas, o sea, convalidando. Todos hemos estudiado, sí, está bien. Por eso nos hemos formado, los que hemos estudiado los 5 años, hemos hecho nuestras especialidades, maestrías, estamos en continuación capacitación, lo cual trabajamos pues con mucha empeño y pues nuestro trabajo tiene que ser hacia el paciente un cuidado con base científica. Pues también de acuerdo a cómo realizamos nuestro trabajo, en nuestras notas de enfermería también, tenemos que manifestarlas, todo lo que se hace con el paciente. No diré que hagamos una hoja, las cosas que realizamos tenemos que colocarlas. Ahora, todos los ítems que están ahí, hay que colocarlos, porque yo en las historias que encuentro no tiene mi nombre, están como sea, bueno, no será bueno la información que han tenido, si ahora están así recibiendo que se han hecho convalidar así. La verdad que me apena todo eso. Eso es lo que quería manifestar.
Muchas gracias, colega Aide. En realidad sería muy preocupante si en la actualidad existieran universidades que están convalidando cursos, ¿no? Con alumnos de los institutos que forman enfermeros técnicos. En alguna vez, en algunos años atrás, sí hubo esa intención de decir, ¿no? Incluso llegaron a algunos institutos. Yo me acuerdo, llegaron a decir, ustedes tienen 3 años, solamente se les va a convalidar algunos cursos, solamente van a estudiar 2 años y van a ser licenciados en enfermería. Entonces me acuerdo que acudimos nosotros porque al final tenemos que defender nosotros nuestra profesión, ¿no? Acudimos al colegio profesional, se hicieron las diferentes coordinaciones y eso no prosperó, ¿no? Entonces, sería, como digo, colega, muy preocupante si en la actualidad, en este 2024, hay universidades que están permitiendo que los alumnos convaliden sus cursos para ser profesionales, y mucho más preocupante sería que en este sistema estén profesionales de enfermería universitarios de los 5 años siendo docentes, ¿no? Siendo docentes en esas universidades con ese tipo de alumnos, ¿no? Que solamente llegan a convalidar. Y aquí sería de repente oportuno, de repente, escuchar la voz autorizada de nuestra decana, de repente del Consejo Regional, la doctora Elvira. De repente, estamos un poquito fuera del curso, pero es importante, ya que estamos aquí diferentes consejos regionales, cuál es la misión, porque al final, ¿no? Compete también a los consejos regionales, el Colegio de Enfermeras, velar también, ¿no? Porque la profesión sea una profesión científica, humanista, y se desarrolle de acuerdo a lo que está establecido. Sí, Rocío, sí, buenas noches. Hola. Si bien es cierto, este tema, bueno, es tangencial a lo que se está Sí, estudiando hoy, a lo que estamos desarrollando hoy, pero el colegio está muy preocupado por esa situación. Y justamente en la última reunión que tuvimos, se ha abordado este tema de la formación de los técnicos en enfermería en pocos años, ¿no? O sea, en pocos años se les está dando el título y todo eso está ya en estudio. Ahora se está revisando perfectamente cuando se colegian cuántos años de estudio tienen, cómo ha sido el proceso formativo, y entonces el Colegio de Enfermeros tiene toda una normatividad para poder vigilar hoy la formación de los profesionales de enfermería, más aún cuando estamos viendo los comportamientos, como ustedes dicen, ético, y también el comportamiento técnico, científico en cada uno de los establecimientos donde se desenvuelven. Pero sí, el colegio está trabajando para poder abordar este tema. Y creo que no solamente lo está haciendo hoy, desde hace ya muchos años atrás, siempre estamos pendientes de tener que abordar este tema de tal manera que el desarrollo de la enfermería pues no se vea socavado por algunos comportamientos no éticos, o tanto de los individuales, de las personas, como de algunas universidades que pues lo que les interesa de repente es son los beneficios económicos y no tanto los resultados que se deriven de esto en la salud de la población, las implicancias en la salud de la población. Muchas gracias, Rocío. Gracias. Gracias, doctora Elvira, por tan importante aporte también, y es gratificante poder ver cómo nuestro colegio de enfermeras del Perú está en esta preocupación, porque en realidad es, como volvemos a decir, muy preocupante, porque ahora incluso ya no se dice técnico de enfermería, sino ahora ellos desean que se les diga profesionales técnicos de enfermería, ¿no? Entonces, como que tienen más nivel. Incluso en alguna oportunidad hubo un movimiento a nivel de salud que querían formar, ya no pertenecer al equipo de enfermería, sino ser aparte, así como el gremio de los médicos, las enfermeras obstetrices, ellos ya no ser parte del equipo de enfermería. Entonces, creen que por esa denominación de profesionales técnicos ya va de hecho. Bueno, nos alegra, doctora Arvila, que ya el colegio esté en esa preocupación de poder velar porque la profesión de enfermería se dé en las mejores condiciones. Bien, colegas, en realidad nuestro tema nos da para más. Como decía al inicio, en realidad a veces tenemos pocos espacios
Nos pasa muchas situaciones a nivel enfermero y pocos espacios para poder compartir. No sé, colega Aide, Amelia, creo que había intervenido usted. Buenas noches, ¿me escucha? Disculpe. Sí, colega Jenny. Sí, se me fue mi Colega señal. Jenny Milagros, ajá, se fue la señal, querido colega. Sí, un servicio. ¿Cómo podemos implementar el plan de referencia y contrarreferencia ante una evaluación con indicadores ya establecidos para poder medir esto y mejorarlos, ¿no? Y bueno, como usted lo había dicho, de repente hay algunos modelos, así como el CERCUAL, entre otros, para el tema de referencias y contrarreferencias. No sé si podría darnos un alcance, ya que tuvimos una evaluación de macroprocesos, ¿no? Entonces, más que todo eso, mi inquietud. Y lo otro era hacer una reflexión, porque si bien es cierto, la profesión de enfermería son 5 años de estudio, pero que se ha visto hoy en día mercantilizada en este caso, ¿no? Con las instituciones, como por ejemplo puede ser los institutos, lo están convalidando, entre otros, ¿no? Y al final, el Colegio de Enfermeros tiene que tener una postura, lo cual es reglamentarnos, en el cual cumpla los estándares o los requisitos mínimos establecidos, ¿no? Porque depende de ello, pues, en fin, a todos nos ven, debe ser ese enfermero de esa forma, su trabajo, su desempeño, entre otros, ¿no? Entonces, se ve manchada nuestra imagen, entonces, no permitamos eso, al margen de que ya, pues, todo estudio finalmente es recompensado, sea como lo han dicho los demás compañeros, que puede uno superarse, pero no, la universidad no hace al alumno, ¿no? Entonces, nada, solo es una autorreflexión para todos, ¿no? Colegas, entonces creo que todos estamos ya unificados en esa preocupación por nuestra profesión, y es más todavía ahora que estamos consejos regionales, que también tenemos poblaciones que hablan otra lengua, que tienen otro idioma, o tienen sus dialectos. Por ejemplo, tenemos ya a nivel de Perú, tenemos 4 o 5 universidades interculturales, y nosotros ya tenemos una en Bagua, ¿no? Que es la primera intercultural en todo el departamento de Amazonas. Y también estamos en la preocupación de cómo se van a formar esos alumnos. Recién aperturó la carrera profesional de enfermería el año pasado, ya está en el tercer ciclo, y sencillamente la modalidad es que son 40 alumnos, 20 alumnos mestizos y 20 alumnos aguajó. Entonces, esos alumnos, por ejemplo, vienen de comunidades de Santa María de Nieva, vienen del CENEP, incluso mucho más adentro son las propias. Y todos conocemos el nivel educativo que tienen esas regiones. En realidad, hay mucha vulnerabilidad en cuanto al nivel de enseñanza, al nivel de oportunidades también. Hacen un proceso de selección y vienen los alumnos a estudiar a Bagua, y ellos tienen gran dificultad con el idioma. Entonces, nosotros estamos haciendo allí un proyecto de mejora también. Estamos evaluando cómo están sus currículos, la malla curricular de esta carrera versus la calidad, ¿no? De los profesionales de enfermería cuando van a egresar. Si tenemos la gran dificultad, los docentes, por ejemplo, de enfermería que están enseñando, tienen las competencias interculturales, tienen la pertenencia intercultural, la enseñanza va al mismo nivel del alumno que fue educado de repente en el área urbana, frente a un alumno que ha sido educado en un área rural, que entiende lo mínimo, por ejemplo, de lo que le están enseñando. ¿Cómo va a ser? Es otra situación, por ejemplo, que está surgiendo. Ya, como digo, tenemos 4 o 5 universidades interculturales. En cómo van a salir esos alumnos, por ejemplo, nuestros futuros colegas. Tuvimos hace algunos años una universidad intercultural también en Bagua Grande, que ya no está, y entonces llegaron alguna vez los alumnos de octavo ciclo, alumnos aguajún, llegaron a nuestro hospital a hacer un reconocimiento, y en realidad no los entendíamos. No los entendíamos y no sabían las cosas mínimas. Entonces preguntábamos al colega: ¿y cómo han hecho ustedes? No, el colega no sabía hablar tampoco ese idioma, solamente en castellano, y decía que habían tratado de hacer lo que habían podido. ¿Y por qué no los habían tampoco desaprobados? Porque en realidad ellos tenían una beca, y si el alumno desaprobaba, entonces la universidad dejaba de percibir la beca, ¿no? Entonces, como alguien de ustedes dijo, en realidad a veces hay los intereses económicos,
mercantilista, traficamos con nuestra profesión. Entonces, nuestra preocupación de aquí a 5 años, esos alumnos que están formándose ahorita, que no entienden bien al profesor, no tienen un buen nivel primario, secundario, que vienen con tantas cargas también, ¿cómo va a ser? Entonces, colegas, estemos pendientes también de que nuestra profesión también se dé en las mejores condiciones, pero también tenemos no solamente los consejos regionales, sino también nosotros, de donde estemos, sepamos defender a nuestra profesión. Colegas, habíamos programado una pausa activa de 10 minutitos a las 8:20, nos hemos pasado, todo está muy interesante. Mil gracias, ¿qué les parece si tomamos unos 10 minutitos y regresamos con la venia de nuestra anfitriona? Con la Sí, venia de la doctora Alvila, amiga. ¿Sí? correcto, ¿10 licenciada. minutitos? ¿Sí? 10 minutitos para hacer un receso y Sí, luego seguimos con la regresamos. exposición. Correcto, muy amable, muchas gracias. Continuamos con el desarrollo del segundo módulo del Diplomado en Auditoría en Salud organizado por los consejos regionales de Arequipa, Cusco, Puno, Jaén y Amazonas. El evento se encuentra certificado por la Universidad Nacional Intercultural Fabiola Salazar Leguía. Vamos a dar pase a la magíster Rocío Alcántara para que continúe con su exposición. Licenciada Rocío Alcántara Pinillos, puede iniciar compartiendo su pantalla. Muchas gracias, Magíster Amada Carpio. Ahora voy a compartir. Muy bien, colega. Estamos retornando después de esta pausa activa de 10 minutos. Y estoy leyendo recién en algunos chats que nos escuchan. ¿Me escuchan allí, colegas? Si se escucha, magíster. Muchas gracias, muchas gracias. Entonces, estamos viendo ahora la conformación de los comités de auditoría. Entonces, tenemos dos comités de auditoría que se deben establecer en los establecimientos de salud. Uno que es el comité de auditoría en salud y el otro que es el comité de auditoría médica. En lo que corresponde al comité de auditoría en salud, está constituido por profesionales médicos y no médicos, como ya lo dijimos, en el tipo de auditoría. Allí puede ir una enfermera, un obstetra, un odontólogo, un médico, ¿no? Que son del establecimiento de salud o de los servicios médicos de apoyo. Este comité de auditoría en salud es responsable de ejecutar las auditorías en salud de acuerdo a su plan anual de auditoría, ¿no? Y coordinan directamente con las oficinas de gestión de la calidad, ¿no? O la oficina que haga sus veces en sus instituciones, ¿no? Ahora, el Comité de Auditoría Médica, como ya lo vimos también, está constituido solamente por profesionales médicos del establecimiento de salud o del servicio médico de apoyo y es responsable de realizar o de ejecutar las auditorías médicas de acuerdo a un plan, ¿no? El plan anual que se hace de autoría y coordina también directamente con la Oficina de Gestión de la Calidad del establecimiento o del servicio médico de apoyo o su equivalente en la institución. Ahora, ¿quiénes pueden conformar estos comités de auditoría, ¿no? Ya hemos escuchado varios colegas que tienen muy bien conformados sus equipos de auditoría en sus diversas instituciones, muchos ya con gran experiencia. Entonces, en el Comité de Auditoría en Salud son tres profesionales de la salud, como ya lo mencioné, en el Comité de Auditoría Médica también son tres médicos. Ahora, hay algunos requisitos, ¿no? Algunos temas que a tener en cuenta en relación cuando tengamos que conformar los comités de auditoría. Por ejemplo, para el comité de auditoría en salud necesitamos que sean tres profesionales de la salud, necesitamos que tengan ya experiencia profesional
por lo menos de 2 años es un nivel 1, 3 años es un nivel 2 o 3, y necesitamos que estén capacitados, ¿no? Esto creo que es algo importante que nos está pidiendo esta norma. Debemos tener 60 horas, 60 horas de capacitación en auditoría de la salud, y esta capacitación debe ser certificada por una universidad, ¿no? Es más, debemos acudir a nuestros colegios, consejos regionales, para que se nos pueda dar ya un código de auditor. Entonces, anteriormente no había toda esta normatividad o no se conocía, entonces se elegía profesionales de repente que podían realizar la auditoría, pero que no tenían todos estos requisitos, ¿no? No estaban capacitados, pero sin embargo tenían la buena voluntad de poder aprender, de poder hacerlo. Y así, en lo que respecta a mi institución, por ejemplo, se ha trabajado durante mucho tiempo así trabajando auditoría de registro de enfermería, pero sin cumplir, ¿no?, con esta normatividad. Actualmente ya tenemos un comité formado, un comité de auditoría en salud, formado también igual que el comité de auditoría médica. Entonces, para ambos casos, estos comités dependen directamente de la Oficina de Gestión de la Calidad, ya que la auditoría es parte de la calidad. Entonces, ya sabemos, tienen que tener su habilidad profesional también, su capacitación, y aparte podrían tener también los integrantes capacitación en gestión de los servicios de salud, en administración de los servicios de salud, en gestión de la calidad. Todo eso va a potenciar a que tanto quien dirija los comités como los integrantes del equipo sean un equipo bastante sólido trabajando en auditoría. Ahora, son 3 integrantes de cada comité. Uno es el presidente, 2 es secretario técnico y 3 es el vocal. Ahora podríamos ver, por ejemplo, que tenemos el centro de atención primaria, tenemos postas, tenemos centros de salud que en algunas oportunidades no podrían cumplir con el número, ¿no?, de profesionales para poder formar su comité. De repente solamente hay 2 profesionales o de repente hay uno y el resto es personal técnico. Entonces, lo que se dice la normativa es que se pueda formar el comité en el establecimiento superior inmediato. De repente, un centro de atención primaria con un hospital, una posta con un centro de salud y así sucesivamente. De tal manera que todos los establecimientos tengan su comité de auditoría o por lo menos a algún establecimiento cercano pueda realizar la auditoría. La capacitación, como les vuelvo a decir, es bastante importante y es un requisito, ¿no? Ese requisito debemos hacerlos cumplir, ¿no?, para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera y de acuerdo a normatividad estos 2 tipos de auditoría. Ahora, ¿quiénes no podrán formar parte de un comité de auditoría? También la normatividad es clara, ¿no? La normatividad es bastante clara. Si en realidad si hay un pariente en cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, ¿no?, con cualquiera de los usuarios, ¿no?, de los servicios de salud o con representante de la atención a ser recibida, tampoco pueden formar parte de un comité de auditoría. Si ha tenido intervención en la atención a ser auditada, porque no puede ser juez ni parte tampoco, ¿no? Si de repente como autoridad, como funcionario, hubiese ya adelantado opinión, ¿no?, y de repente ha dicho, me parece, ¿no?, que esta podría ser la conclusión de esta auditoría, ¿no?, como diera a entender que se ha pronunciado, ¿no?, sobre el asunto, tampoco puede ser parte de esta auditoría, ¿no? Cuando estuviese de repente en los últimos 2 años, ¿no?, ha habido una relación de servicio, ¿no?, con cualquiera de los usuarios de servicio de salud, o tuviese proyectado de repente tener una concertación de negocios con esos profesionales de salud, tampoco puede ser parte de un comité de auditoría. Entonces estamos viendo que la normatividad es bastante exigente, de tal manera que nos permita tener independencia y no haya alguna presión de alguna manera y que pueda soslayar también los resultados de la auditoría que se pueda realizar. Ahora, como decíamos al inicio, cuando hemos visto el concepto de auditoría,
la calidad de la atención de salud, veíamos que es un proceso sistemático, ¿verdad? Y a eso me refería porque en realidad tiene fases, tiene etapas y todo. Comienza desde la planificación y va a terminar en lo que es el seguimiento con las recomendaciones. Entonces, cuando hacemos una auditoría de la calidad, tenemos cinco etapas, cinco fases, que es el planeamiento, que es la ejecución, la elaboración del informe final, la implementación de las recomendaciones y finalmente el seguimiento de las recomendaciones. Con lo que nosotros hemos podido ya estar, hemos compartido algunas experiencias con muchos de ustedes, colegas, hemos visto que aquí en esta cuarta etapa es donde tenemos la mayor cantidad de dificultades porque hacemos una buena planificación, hemos ejecutado, hemos elaborado nuestro informe final y nos hemos quedado aquí, ¿no? En la implementación de las recomendaciones por muchas causas que en realidad ya ustedes las han ido mencionando, ¿no? Entonces, si no implementamos recomendaciones, es como que quedarnos ahí y quedarnos en cero. Quedó allí. Y lógicamente no podíamos hacer también seguimiento de esas recomendaciones. Entonces vamos a ver de manera general en qué consiste cada etapa de la auditoría. Entonces la etapa 1, que es la etapa de planeamiento, como todo proceso, siempre comenzamos con la planificación, ¿verdad? Entonces el comité se va a reunir y va a planificar. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer, no? Tenemos que obtener información general, ¿no? De todo el proceso, de toda la atención que se va a auditar, así como el servicio donde esta se brindó, fue en hospitalización, fue en la emergencia, fue en la consulta externa, fue de repente en un centro de atención primaria, ¿no? ¿No? Para algún evento relacionado con la parte preventiva, con la parte de promoción. Entonces, todo eso tenemos nosotros que saber ya porque lo vamos a planificar. Y tenemos que tener, en caso así lo amerite, obtener información si se han realizado algunas auditorías anteriores en relación a ese mismo caso, ¿no? Y tenemos que agenciarnos también en nuestras normas, en nuestras guías, nuestros manuales, ¿no? Para definir qué criterios de auditoría vamos a realizar, ¿no? Tenemos que elaborar también documentos de trabajo en base a los criterios establecidos. Y luego de todo eso que hemos acopiado ya toda la información que vamos a utilizar, ya establecemos nuestro cronograma que estamos planificando, ¿no? Sea en la auditoría médica o sea en la auditoría de salud. Luego pasamos a una segunda etapa, que es la etapa de la ejecución. En realidad ahí tenemos dos aspectos bastante importantes, que es la verificación de la información, ¿no? En realidad lo que veíamos en uno de los valores de la auditoría había sido la objetividad y la veracidad. Entonces nosotros tenemos que confirmar, yo he copiado información en la parte de la planificación, pero es el momento en la ejecución de verificar, ¿no? Voy a confirmar en realidad si tengo evidencias objetivas de los cumplimientos de los criterios que están establecidos, ¿no? Y luego que yo he verificado que esa información es veraz, es objetiva, que no es subjetiva, que no hay sesgos, yo ya paso a una segunda subfase dentro de la etapa de ejecución, que es la etapa de análisis y discusión. Entonces, ahí voy a revisar, voy a hacer una evaluación de la historia clínica, de los registros, de otros documentos, ¿no? Que han sido necesarios revisarlos y que están relacionados directamente con el proceso de auditoría que voy a realizar. Hago una evaluación, hago un análisis también de los hallazgos que hemos encontrado, ¿no? Y después que he hecho todo ese análisis, toda discusión, ya entonces estaríamos, el comité estaríamos en situación de poder elaborar una lista de las no conformidades y se va a sustentar con la evidencia encontrada, ¿no? Por ejemplo, encontraremos no conformidad, por ejemplo, encontraremos que hay una extravasación de líquido, por ejemplo. En un paciente pediátrico, por ejemplo, es una no conformidad. Encuentro de repente la generación de una lesión por presión adquirida en la institución, también es una no conformidad y por eso yo ya he visto, me
he revisado los registros correspondientes. Entonces yo voy a, de acuerdo a la auditoría y de acuerdo al área donde yo estoy, elaboraré mi lista de no conformidades, ¿no? Y luego, ahora sí, se considera pertinente, si el equipo de auditoría lo considera pertinente, entonces esta lista de las no conformidades le puede alcanzar también a las profesionales que son en materia de auditoría, ¿no? Con la finalidad de recoger mucha más información de repente en forma de descargo. En ninguno de estos casos, esta información tipo descargo tiene el carácter punitivo, ¿no? Sino al contrario, es más bien dar la oportunidad para que los profesionales de la salud puedan aportar mayor información, dar mayor luces, que puedan verificar lo que ha pasado y que, lo que es motivo de la auditoría. Y seguimos en la etapa de la ejecución, ¿no? Y cuando es una auditoría programada, nosotros podemos tener dos tipos de reuniones, una reunión de inicio y podemos tener una reunión final, ¿no? El inicio presentamos, ¿no? A la presentación del comité, ese comité se presenta, si fue de repente en el área de emergencia donde suscitó, se presenta todo el comité, informa qué es lo que se va a realizar, qué es lo que se va a auditar, qué criterios se van a emplear, cuáles son los objetivos, el alcance, el cronograma y qué es lo que esperamos encontrar con esta auditoría, ¿no? Y en la reunión final, entonces nosotros ya haremos discusión en el sentido que podamos sentarnos, conversar y establecer un diálogo de todos los hallazgos que nosotros hemos encontrado con toda la parte documentaria, con los auditados, ¿no? Respecto a los contenidos del informe de campo, ¿no? Presentando los hallazgos en forma objetiva. Vuelvo a repetir, toda la auditoría es objetiva, no va ningún criterio que sea subjetivo, con el fin, nuevamente recalcamos, de hacer una oportunidad de mejora. Ahora bien, vamos ya a una etapa 3, que es la elaboración del informe final. Luego que ya he planificado, luego que he verificado mi información, he discutido, he analizado, ya tengo mi relación de los no conformes, ya de repente el personal auditado ha hecho su descargo, entonces teniendo toda ya la base de la información, nosotros estamos en condiciones de hacer, elaborar el informe final. Ahora, este informe final tiene que ser redactada de manera clara, de manera concisa. No puedes tener mucha teoría y de repente abordar temas que no son muy importantes. Debe ser claro, conciso, sencillo, ¿no? Sobre todo las no conformidades de la auditoría, ¿no? Así como las conclusiones y las recomendaciones. Estas recomendaciones también deben ser conclusiones. Recomendaciones bastante precisas y las recomendaciones tienen que estar directamente ligadas a los hallazgos que nosotros hemos encontrado. Ahora, este informe que el comité de auditoría, tanto el comité de auditoría médica como el comité de auditoría de salud, se envían a la oficina de gestión de la calidad, porque decíamos que los comités dependen directamente de las oficinas de calidad o quien haga sus veces en los establecimientos de salud o en los servicios médicos de apoyo. Entonces, allí el Comité de Gestión de la Calidad, a su vez, ya remitirá, ¿no?, a la dirección del establecimiento, de repente un hospital, un centro de salud, un servicio médico de apoyo, ¿no? Y luego de verificar que este informe cumpla con los requisitos de calidad de la auditoría. Ahora, y luego se documenta el proceso total para su archivamiento especial previamente que esté foliado. Ahora, aquí algo importante también que tenemos que compartir es con respecto a los procedimientos de auditoría de la calidad de atención en salud. Por ejemplo, en las auditorías programadas, de manera general, ¿qué es lo que nosotros, por ejemplo, podemos auditar, ¿no? Cuando hacemos una auditoría programada de funciones con problemas diagnósticos, ¿no? O sin diagnóstico definitivo, ¿no? Tuvo un diagnóstico presuntivo de repente y el paciente fallece. Es motivo de ser una auditoría programada. Cuando tenemos estancias prolongadas, por ejemplo, más de 20 días hospitalizados, ¿qué pasó con ese paciente, no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha tenido 20 días
se ha complicado, hay una IAS de repente, hay alguna lesión adquirida, entonces ya el comité podrá determinar, porque generalmente tenemos estancias hospitalarias por medio 3 a 7 u 8 días, pero ya 20 días de estancia hospitalaria, por ejemplo, un nivel 1, en realidad ya nos, por ejemplo, ¿no? Ya nos llamaría a decir qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Por ejemplo, reintervenciones quirúrgicas también es motivo de auditoría. Los tiempos de espera prolongados, operaciones cesáreas primarias, ¿no? Evaluación de cumplimiento de las actividades preventivo-promocionales, evaluación de cumplimiento de los controles por etapas de vida. Por ejemplo, podríamos decir en esta parte preventiva, depende que se trabaja poco las auditorías, estamos viendo nosotros cómo se ha incrementado, ¿no? Las enfermedades crónicas, cada vez tenemos más pacientes hipertensos, diabéticos y sobre todo las complicaciones en el caso de los diabéticos, por ejemplo, los prediabéticos. Tenemos los infartos, los DCD, entonces estamos diciendo qué está pasando, ¿no? ¿Qué está pasando? Yo tengo personal en la cartera del adulto, por ejemplo, la parte preventiva, ¿qué está pasando, no? O se está privilegiando de repente la parte recuperativa y no se está privilegiando la parte de atención primaria. Entonces voy a hacer mi auditoría, ¿qué está pasando? O estoy encontrando, por ejemplo, cuando hacemos auditoría por etapas de vida, por ejemplo, estoy encontrando incremento de la anemia. ¿Qué está pasando? Tengo personal, hay pediatra y enfermera, sin embargo, tenemos porcentajes altos, elevados, ¿no? Elevados casos de incidencia y prevalencia de anemia en los niños menores de 5 años. Y esto todavía se agudiza mucho más cuando vamos a los centros de atención primaria que tienen otras realidades. Y a veces cuando la auditoría solamente a veces tiene el enfoque punitivo o tiene un enfoque solamente centrado y no va mucho más allá del contexto, porque esas auditorías tienen que ser integrales, tienen que ver todo el contexto, infraestructura, equipos, insumos, personal, la parte cultural de repente. Pasó, por ejemplo, en Chiriaco, donde tenemos también, hay centros de salud del Ministerio de Salud, hay también un centro de atención primaria de e-salud, ¿no? Y se ve que todos los años, ¿no? Todos los años continúan los niños con su anemia. Claro, tenemos también alto nivel de parasitosis. Y alguna vez también se hizo una reunión de trabajo y se decía, pero ¿por qué no? Hay tantos medicamentos, se han dado los suplementos de fierro, se han dado, ¿no? Se han dado los micronutrientes, se están haciendo los talleres, se están haciendo las visitas. ¿Y por qué? ¿Qué está pasando, ¿no? De repente, porque a veces es muy, muy, apresurado decir, enfermería no está trabajando bien cuando somos las enfermeras, el equipo de personal que en realidad somos columnas vertebrales y hacemos un muy, muy, muy buen trabajo, sobre todo en el área preventiva promocional. Y cuando comenzamos de repente a ampliar un poquito más, vimos, ¿no? Como son comunidades donde tenemos población que es bilingüe, entonces muchas veces no entiende y acuden a los centros de salud o acuden a los CAPS. Y cuando hemos hecho la visita domiciliaria, hemos encontrado que todo el medicamento lo tenían almacenado. Entonces iban a su centro de MINSA o de salud, recibían los suplementos de hierro, aparentemente entendían, iban a sus comunidades y todo lo tenían guardado, porque decían que esos medicamentos eran dañinos para la salud de sus niños, ¿no? Que les ponían los dientecitos negros y no les permitía hacer sus deposiciones. Y por otro lado, ellos tienen otros sistemas también que está basado en la medicina alternativa, la medicina complementaria. Entonces, cuando hacer las auditorías, tenemos que hacer auditorías integrales, auditorías que nos permita ampliar el espectro y vamos a tener mejores resultados, porque al final vamos a poder hacer intervenciones de mejora a diferentes niveles. Entonces ahí surgen otras estrategias de mejora, no solamente decir la enfermera no está cumpliendo, ¿no? O el médico no está cumpliendo, o el otro profesional no está cumpliendo. Tenemos varias barreras ahí, varias dificultades que tendríamos que ya ser parte de esa planificación, de esa ejecución que nos pueda llevar a hacer una mejor auditoría. Tenemos estancias prolongadas, por ejemplo, no sé si la estancia en MISA
en salud a veces los usuarios también tienen una forma de pensar, ¿no? Como que tienen derecho, yo no he tenido, tengo 20, 30 años de asegurado, nunca he utilizado el seguro y bueno, ahora que vengo tienen que hacer todo su chequeo, tengo que aprovechar a que me hagan todo esto, ¿no? O a veces tenemos, como se ha sucedido, a veces nos enteramos también en otro establecimiento de salud, algún ex congresista que ingresó por una patología fue dado de alta por cirugía y ya no estaba para que siga, ya tenía como 15 días y dijeron alta, ya está mejorado solamente con toda su medicación oral para que vaya a su comunidad. Pero ex congresista sencillamente llamó a Lima, se movilizó y sencillamente la orden vino y que se quede. Lo tuvimos más de 20 días. Entonces, ese caso, por ejemplo, amerita, ¿por qué se quedó, no? Porque se quedó ese paciente con una estancia tan prolongada, aproximadamente 20 días, ¿no? Entonces, sí, como lo que yo relato, asumo que también ustedes tienen amplísima experiencia en este caso de pacientes que exigen quedarse y a veces los profesionales de salud por no hacerse mayores dificultades sencillamente o bien el pedido o la exigencia de las instancias superiores, de las direcciones de los hospitales, direcciones médicas o de las mismas nivel central, entonces estos pacientes se están quedando, quitando de repente oportunidad de cama para otros pacientes que sí lo ameritan. Entonces, miren, esto es en resumen porque en realidad tendríamos muchos casos, situaciones donde nosotros podamos realizar auditorías programadas. Entonces, ya he definido aquí este tipo de situaciones para auditar. Entonces, mire cuánto nosotros podríamos hacer, ¿no? ¿Cuánto podríamos mejorar, por ejemplo, en toda la parte preventiva, por ejemplo, estancias prolongadas, en los tiempos de espera prolongados, ¿no? En las operaciones áreas primarias. Últimamente, por ejemplo, ya a veces muchos profesionales ya como que ya le va orientando a la futura mamá a que mejore su cesárea, ¿no? Y la mamá se convence en el transcurso de toda la atención, se convence que una cesárea es mejor, que no va a tener mayor dolor. Entonces tenemos unas tasas altísimas de cesáreas y poco se privilegia también el parto tóxico o el parto vaginal. Entonces, eso es por un lado las auditorías programadas, pero también tenemos las auditorías de caso, ¿no? Las auditorías de caso que se han, ¿no? Como ya dijimos que esas no son programadas porque esas son esenciales, ¿no? En el momento que podemos, como ya alguna colega nos adelantaba, por ejemplo, cuando hay mortalidad materno perinatal, ¿no? En realidad, esa es una, en realidad, preocupante, es una alerta a nivel nacional cuando fallece una madre y su recién nacido, ¿no? Es una mortalidad materno perinatal y amerita una auditoría de caso de inmediato. Cuando hay reingresos por el mismo diagnóstico, ¿no? En el caso de hospitalización, menos de 7 días. Por ejemplo, el paciente sale con neumonía, le dan de alta y regresa al cuarto día a hospitalización con el mismo diagnóstico de neumonía, ¿no? Entonces, ¿cuál pasa en la observación de emergencia? Estuvo, por ejemplo, con un cuadro diarreico, fue dado de alta y nuevamente en menos de 24 horas nuevamente reingresa con el mismo diagnóstico. Entonces, ahí también amerita auditoría de caso. ¿Qué está pasando? Cuando suceden eventos adversos en anestesiología, por ejemplo, colocó la anestesia y el paciente hizo un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? Amerita también inmediato una auditoría de caso. Cuando hay eventos adversos en cirugía, todo lo que hemos conocido, también cuando se hace una cirugía en un área que no corresponde, y creo que allí vino un poquito más acucioso también la lista de verificación de la cirugía segura, justamente con lo que había pasado en una institución en Lima, ¿no? Que se opera una extremidad que no correspondía, ¿no? Entonces, se ha afinado mucho, está trabajando mucho en estos eventos adversos en cirugía, ¿no? Cuando suceden los eventos centinela, que como conocemos también son eventos que producen la muerte, ¿no? La muerte del usuario o que producen una discapacidad ya permanente. Entonces, allí nosotros también hacemos la auditoría de caso.
La cuarta etapa, que es la implementación de las recomendaciones, ¿verdad? Entonces, habíamos visto aquí, ya tenemos nosotros en realidad definido qué es lo que pasó en esa auditoría. Hemos investigado, hemos analizado y hemos llegado a la conclusión de que ese incidente, ese evento, esa queja pasó y ya tenemos en realidad qué es lo que pasó, ¿no? Que ha tenido que ver de repente por infraestructura, por equipos, por insumos, por profesionales, por capacitación, etcétera, etcétera. Y ahora el comité se reúne y planifica y propone sus acciones preventivas generalmente, o si hay algunas acciones correctivas, ¿no? También las propone y todas están orientadas a implementar, ¿no? Formuladas en el informe de auditoría. Todo eso va en el informe de auditoría. Ahora, esta etapa de la implementación correspondería a que sea ejecutada por los jefes o responsables de los servicios, ¿no? Que han sido consignados en las recomendaciones del informe de auditoría. De repente ha tenido que ver con enfermería, estar el coordinador de enfermería. De repente, si hay algo con la parte de las otras jefaturas, la jefatura de ayuda al diagnóstico, la jefatura médico-quirúrgico, depende de la administración, de todas las jefaturas que tengan que ver directamente con la implementación de las recomendaciones son las que tendrían que asumir. Pero es aquí donde encontramos nosotros la mayor dificultad, porque sencillamente se envían las recomendaciones, se envían el plan de auditoría. Y quedan allí, ¿no? Quedan en el escritorio, la oficina de calidad cumple con enviarlas a las direcciones, cumple con enviarlas a la DIRES, a la JEDES, conforme corresponda, pero no vemos que estén implementando estas recomendaciones y encontramos diferentes comentarios que nos dicen. Se nos dicen que no hay presupuesto, ¿no? Para poder implementar esa recomendación, que no hay personal, que estamos con brecha, que no se puede hacer, si se trata de infraestructura, que va a tomar su tiempo, si se trata de insumos, no hay, que para hacer capacitaciones tenemos que tener presupuesto y no lo hay. Y de tal manera que todo el trabajo que estamos haciendo, que hizo con gran esfuerzo el comité de autoría, tanto médico de salud, que muchas veces, como lo volvemos a repetir, fue en sus horas libres o dentro de sus horas de trabajo, va quedando allí, se trunca. Entonces, no es un buen estímulo, de tal manera que cuando se vuelva a producir otro evento, otro incidente, y se reúne el comité, sencillamente no tendrán la motivación de poder hacer, porque dirán, no, estamos trabajando mucho, pero sencillamente las recomendaciones no se implementan, o no se implementan en su totalidad, o sencillamente no se le ha dado la importancia que corresponde, ¿no? Entonces, aquí gran, gran responsabilidad de nuestras jefaturas, por eso que tienen que ser jefaturas que tengan gran liderazgo, que tengan gran adherencia a la mejora continua de la calidad. Y la última etapa, ya es la etapa de vamos a seguir las recomendaciones como comité de auditoría, nosotros no nos podemos quedar de repente, entonces, de repente las jefaturas han implementado una, por lo menos de repente dijeron ustedes, cinco recomendaciones y ya implementaron una o dos. Entonces, como comité, vamos a seguir, vamos a pedirle a nuestras jefaturas que por favor nos alcance, ¿no? ¿Qué recomendaciones, cómo van a hacer la implementación, en qué tiempo lo van a hacer y cómo lo van a hacer, quiénes son los responsables? Entonces, daremos un tiempo prudencial a nosotros para el comité, como comité de auditoría, poder hacer seguimiento, ¿no? Seguimiento de esas recomendaciones que han sido planteadas, ¿no? Entonces, debemos acordar, ¿no? Con todos los que están involucrados un plan de implementación de las recomendaciones, donde hemos precisado los objetivos, hemos precisado las metas y las responsabilidades. Y vamos también, lo que les decía, por escrito, vamos a solicitar al personal responsable de esta implementación la documentación, ¿no? Que nos diga, ¿no? Cómo está la implementación de dichas recomendaciones. En 2 meses, de repente un mes, 2 meses, de acuerdo a la recomendación que sea propuesto como comité de calidad, puedo enviar un documento a la jefatura correspondiente o a la dirección y decir, nosotros queremos saber
¿En qué estado de implementación está la recomendación? Uno, la recomendación dos, que como comité de autoría hemos planteado, ¿no? Y luego elaboramos, presentamos el informe de seguimiento a la máxima autoridad de la institución. Entonces, esas son las cinco etapas a grandes rasgos. Tendríamos mucho que comentar aquí, pero por razones de tiempo vamos haciéndolo ya. Estamos prácticamente a las 9:30. Entonces, estamos de manera bastante sencilla de poder decir que debemos cumplir con estas cinco etapas de la auditoría de la calidad. Entonces, un plan de auditoría, ¿no? En forma bastante sencilla. Estos son los planes que los deben elaborar todos los comités de auditoría y debe ser un plan anual. En enero ya deben estar conformados los comités y estos comités deben tener ya sus planes de auditoría. Estos planes se dirigen a la Oficina de Gestión de la Calidad, quien luego las eleva a los directores de los establecimientos, ¿no? Los elevan también en el caso de salud a las gerencias o a las instituciones de MINSA también. Entonces debe salir una resolución donde reconoce la conformación de los comités y donde debe aprobar el plan de auditoría. Ahora, ¿qué debe contener todo plan de auditoría? Debe contener una introducción, debe contener una finalidad, los objetivos, la base legal, el ámbito de aplicación, ¿no? Las actividades, los criterios de selección y el cronograma. Ahora, ahí miren, entonces, en todo plan de auditoría, que ya sabemos que es anual, se deben incluir dos tipos de auditoría, las auditorías programadas, ¿no? Y las auditorías de registro, ¿no? Y aquí, por ejemplo, las auditorías programadas, los comités planifican como mínimo dos auditorías programadas por trimestre, ¿no? Si así lo considera el comité, luego de repente el año pasado es un nivel 2, un nivel 3, en realidad han tenido buen volumen de auditorías, entonces de repente pueden planificar una auditoría mensual, o si de repente han tenido poca cantidad de incidentes o de eventos adversos que hayan suscitado una auditoría, de repente pueden decir nosotros en el plan de auditoría solamente vamos a poner una auditoría al trimestre o dos por trimestre, ¿no? Eso ya lo decide el mismo comité, pero tiene que estar planificado. No puede ser solamente que se diga, bueno, cuando ya nos podamos reunir lo vamos a hacer, tiene que estar planificado. Y la auditoría de registro, ¿no? Que ya depende del día de mañana o pasado mañana van a ver las auditorías de registro, que son las que evalúan las atenciones realizadas en los servicios de consulta externa, hospitalización, emergencia, centro quirúrgico, así como los formatos de consentimiento informado, según corresponda, ¿no? Y es lo que, por ejemplo, es lo que más hemos trabajado en enfermería. Con respecto a las auditorías de registro, es lo que está pasando, por ejemplo, en mi institución, que a nivel de enfermería, claro, no existe ya el comité de auditoría en enfermería, porque hemos visto que solamente existen dos comités, auditoría médica y auditoría de salud. Sin embargo, durante muchos años, al no haber un comité de auditoría de salud, enfermería, hemos trabajado mucho lo que son las auditorías de registro. Entonces, hemos nosotros evaluado los formatos, ¿no? Por ejemplo, las notas de evolución de enfermería, los cardes de enfermería, las hojas gráficas, los balances hídricos, ¿no? Y hasta este año hemos seguido evaluando, ¿no? Hemos seguido evaluando, sacamos un porcentaje, sacamos, y de acuerdo a eso, a través de la coordinación de enfermería, del comité de calidad, se elaboran propuestas de mejora. Por ejemplo, algo que nosotros en auditoría de registro, de repente algo pequeño también, la dificultad que tenemos es con respecto al CARDES que maneja eSalud y que viene anexado también como parte de las historias clínicas que tenemos a nivel de establecimientos o de IPRES de eSalud. Tenemos un formato de CARDES de enfermería que no tiene todos los verificadores ni todos los criterios de evaluación que lo tiene de acuerdo a la norma. Entonces, siempre nosotros salimos por debajo, ¿no? Del criterio, salimos por mejorar, ¿no? Por mejorar y todos los meses por mejorar. Entonces, se ha enviado documentación reiterativa a la coordinación de enfermería
para que en coordinación con el comité de auditoría y con la oficina de calidad podamos nosotros sugerir un tipo de CADES que cumpla con todas las especificaciones, con toda la normatividad que nos pide, ¿no? De acuerdo a la auditoría de calidad de la atención en salud. Entonces, asumo también, alguna vez lo veíamos también, que hay todavía instituciones donde se continúa con la nota de enfermería de manera manual, se continúa con los CADES de manera manual, de forma manual. Ya nosotros, por ejemplo, ya la nota de enfermería va al sistema de gestión, ¿no? Al SGS, las ingresamos ahí la nota de enfermería, pero sin embargo los verificadores todavía nos piden en los formatos que los tenemos como anexos de la directiva, todavía nos piden, ¿no? Si ha escrito con rojo y azul, si la letra es clara, ¿no? Si se entiende, si es si hay borrones, etcétera, etcétera. Entonces todavía tenemos ahí como que no estamos estableciendo todavía conformidades con respecto a los registros de enfermería, pero es bueno que se haya trabajado porque ya con conocimiento de causa ya estaríamos en las condiciones de poder proponer, ¿no? A nivel de las oficinas de calidad, yo no sé si de repente a nivel de otras IPRES de repente y cómo están manejando sus CARDES, los CARDES están alineados ya con la normatividad de esta norma técnica, se han propuesto, sería bueno de repente tener algunos talleres de socializar, de buscar un CARDES, ¿no? Que se alinee a todo lo que nos están pidiendo. Nosotros trabajamos, por ejemplo, el SOAPI y trabajamos también los diagnósticos de enfermería. Entonces, eso sí, durante muchos años en nuestro hospital, en Héroes de Senepa, durante muchos años nosotros trabajamos el diagnóstico de enfermería, colega, que en realidad es la parte científica, ¿no? Como lo vimos que nos puede ya nosotros dar esa calidad de profesionales, ¿no? El diagnóstico de enfermería. Entonces, dentro de otras cosas que nosotros vemos en la autoridad de registro, ¿no? Entonces tenemos, como le digo, múltiples varios registros que no tenemos en la parte de anexos en nuestra directiva 029, que nosotros nos tenemos que ir familiarizando porque son registros diferentes, tanto de la consulta externa, de la historia clínica, hay en la emergencia, hay en hospitalización, centro quirúrgico, etcétera, ¿no? Y cada quien tiene su formato, igual también los formatos de consentimiento informado. Ahora tenemos una estructura de cómo es el informe final de la auditoría de la calidad. Entonces, esto tiene un esquema, ¿no? Que debemos nosotros respetar. Un encabezado donde vamos nosotros a colocar el número del informe final, su destinatario, el remitente, cuál es el asunto, la referencia, la fecha del informe, ¿no? Un segundo paso son antecedentes. Aquí vamos a colocar toda la atención brindada, todas las auditorías anteriores del caso, en caso así haya sucedido, y otros datos que sean parte de los antecedentes. Origen de la auditoría, qué documento, por ejemplo, originó su realización. Hemos hecho de repente una ronda de seguridad, calidad está informando de repente un evento adverso, hay una queja de un paciente, de un usuario, de un familiar acompañante, de un cuidador primario, qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Qué tipo de auditoría es? El alcance de la auditoría, ¿no? Vamos a señalar el ámbito, ¿no? O la delimitación en el cual se realiza la auditoría, ¿no? La metodología, ¿no? ¿Qué metodología utilizó tanto el comité, si es una auditoría médica, por ejemplo, una auditoría de calidad en salud? ¿Qué metodología utilizó, ¿no? Y aquí sí tenemos que ser bastante explícitos en decir, ¿no? ¿Qué documentación de hecho se han utilizado? Su cronología, su análisis de la información, ¿no? Lo que veíamos ya anteriormente, ¿no? De ser necesario, de repente han habido entrevistas de todos los que están involucrados para realizar esta auditoría, se han hecho una evaluación de los eventos centinela, se ha hecho una evaluación del cumplimiento, ¿no? De los criterios en el acto médico o en la atención de salud. Entonces, toda esta información debe ir en el informe final, ¿no? En el informe final. Pero debe ser bastante sencilla, ¿no? Luego tenemos la
información clínica, ¿no? La información clínica que ahí sí vamos a hacer sí, un resumen de toda la información que está relacionada con las prestaciones asistenciales que se han dado al usuario en base a todos los registros e informes. Entonces, eso es bastante importante que esta información sea clara y sea sucinta, ¿no? La información clínica. Luego, aquí van los hallazgos, ¿no? Lo que ya veíamos, aquí van todas nuestras no conformidades, esas no conformidades bastante detalladas. Y los hallazgos deben ser redactados en forma narrativa, ¿no? En forma narrativa, colocando la sumilla, la condición, el criterio, ¿no? En las auditorías de caso, por ejemplo, se pueden incluir además la causa, ¿no? Cuando ésta tenga una evidencia que es irrefutable, solamente en esos casos. Luego tendremos ya, después que hemos hecho toda nuestra información clínica, los hallazgos, hemos detallado en forma narrativa las no conformidades, nosotros vamos a entrar ya a las conclusiones, ¿no? Vamos a tener un resultado final del caso que ha sido analizado. Debe tener congruencia con los hechos descritos en todos los casos, ¿no? El auditor tendrá, se abstendrá de emitir juicios de valor, ¿no? Entonces, en eso también creo que del principio estamos diciendo, el auditor, auditora, no puede emitir juicios ni antes, ni durante, ni después. Por eso que tiene que tener toda la base de los valores para que las conclusiones sean en realidad conforme corresponde. Y luego ya tenemos todas las recomendaciones, son las acciones de mejora que vamos a realizar, los procesos que requieren ser mejorados, ¿no? Entonces ahí debemos consignar qué es lo que se va a realizar, ¿no? Qué actividades se van a realizar, quiénes son los responsables, plazo para realizarlo y haremos un cronograma de todas esas recomendaciones. Y terminamos nosotros finalmente con los nombres, con los sellos, el número de colegio profesional, si han participado algunos especialistas, su número de registro de especialista. Muy importante aquí el registro nacional del auditor, que lo comentábamos también, una vez que ustedes terminen satisfactoriamente ese diplomado, allá en la página web del Colegio de Enfermeros hay unos requisitos que ustedes deben presentar al Colegio de Enfermeras para que ustedes también puedan calificar y puedan hacer auditoras, ¿no? Y finalmente conectamos nosotros, colocamos los anexos que sean necesarios colocarlos. Ahora, yo tengo ya mi informe, pero ¿cómo saber si este informe cumple con los requisitos de calidad? Primero, que tiene que seguir todo el orden conforme a la estructura que está aquí en la parte 1 con su encabezado y terminar con los anexos. Tenemos que nosotros que verificar que los hallazgos tengan coherencia con las conclusiones. Si yo estoy encontrado algunas no conformidades, tiene que estar esa no conformidad relacionada directamente con mis conclusiones, ¿no? Tengo que ver también que este informe no tenga un carácter punitivo, ¿no? Sino que más bien tenga un carácter de mejora continua. Entonces, si yo ya veo que está cumpliendo, ¿no? Si me lo han enviado a mí, por ejemplo, esta estructura, me lo han enviado como calidad, me han enviado este informe, pero yo estoy viendo que no cumple con todos los pasos que piden de acuerdo a la directiva, estoy viendo que hay la tendencia a sancionar de repente a los involucrados en esta auditoría, o si no hay una congruencia entre los hallazgos y las conclusiones, entonces yo como oficina de calidad tenía la potestad de poder regresar de repente para que pueda ser mejorado por una única vez. Entonces luego ya a través de calidad, estos informes de auditoría son ya derivados a las direcciones respectivas y luego si ya lo amerita a instancias superiores. Entonces, a grandes rasgos, colegas, esto es lo que trabajamos sobre la estructura final del informe de auditoría. Hemos dejado para el final, no sé cómo estamos de tiempo, vamos a trabajar, ya nos quedan solamente casi 10 minutos, habíamos pensado trabajar lo que es la ética de la auditoría, trabajar en grupo de tal manera que podamos analizar cómo estamos la ética y desde nosotros, desde nuestra quehacer profesional, poder nosotros
proponer qué hacer, qué hacemos, porque es muy diferente si de repente es una enfermera, no, de repente no tiene las competencias para colocar una villa, por decir algo sencillo, ¿no? Entonces podemos hacer un taller, la podemos capacitar y podemos ya lograr que ella lo pueda hacer. Pero cuando tratamos de lograr que los profesionales de enfermería tengan el valor de la ética, es un poco más complicado. Entonces, esa iba a ser la labor grupal que íbamos a hacer. Ya estamos con el tiempo también. No sé, Magíster Amada Carpe, si de repente podamos dejar, de repente en estos 10 minutos podamos de repente, de manera voluntaria, espontánea, podamos aportar qué podemos hacer desde nuestras áreas de trabajo, de repente en la área asistencial, preventiva, desde la academia, en el pregrado, en el posgrado, en los consejos regionales del Colegio de Enfermeras, desde la sociedad civil, qué podamos hacer, ¿no? ¿Qué podamos hacer? Prestamos nuestra opinión y con eso estaríamos terminando. Magíster Amada. Sí, Magíster Rocío Alcántara Pinillos, la sala queda abierta para que los asistentes puedan emitir de repente algún alcance en relación a lo que es auditoría en enfermería. Sí, básicamente es que cómo podríamos nosotros implementar qué estrategias para que en realidad estos comités, por ejemplo, tengan como base la ética. ¿Cómo podemos hacer, por ejemplo, que los profesionales, bueno, en el caso de auditoría de la salud tenemos profesionales diversos, pero ahora que estamos en este espacio con profesionales de enfermería, ¿cómo podemos hacer, no? ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué estrategias para que la ética en realidad sea un principio base, un principio fundamental que guíe nuestra actividad, nuestro quehacer profesional? Colegas, aquí hay colegas con muchísima experiencia, estamos varios consejos profesionales y quedamos en estos 10 minutitos poder aportar. ¿Alguna colega, por favor, que quiera brindar su aporte, levantar la mano para poderle dar el acceso, por favor? Muy bien, colega Diana. Muchas gracias, colega Diana. La escuchamos. Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, colega Sí, colega. Diana. Escuchamos Sí, perfectamente, sí. agradecer por toda esta exposición y sobre todo el compartir los conocimientos. Y con respecto a la ética y la deontología, tendría que afirmar y recapitular que esto específicamente la ética y la ética, que es sinónimo de valores, viene de casa, ¿no? Entonces, esto reafirmar el rol de la familia, ¿no? En la formación de la ética desde el hogar. Y esto, a su vez, esto reafirmarse una vez más en la universidad, ¿no? Entonces, esto simplemente esto expresar todo lo que has tenido en formación desde tu hogar en la universidad, ¿no? Tú has pasado por la, o sea, la universidad ha pasado por ti, no tú por la universidad, y finalmente reflejarlo en el trabajo. Solo eso, muchas gracias. Muchas gracias, Muchas colega. gracias, Muy colega. importante su aporte. Colega Nedy Farfán, la estamos escuchando. Muchas gracias por su participación. Buenas noches. Yo creo que acá en este tema para mejorar el tema de los valores éticos, tiene mucho que ver el Colegio de Enfermeros. El Colegio de Enfermeros tiene que dar o hacer cumplir el código de ética y deontología del enfermero. Dentro de eso, cuando hay este tipo de denuncias, que hay, no sé, agresión, maltrato,
maltrato, mala conducta, etcétera, etcétera, están incumpliendo el código de ética. Ahí está claramente descrito cómo es el comportamiento del profesional de enfermería. Entonces, creo yo que los colegios regionales sí o sí tienen que intervenir y hacer una invitación a estos profesionales que están incumpliendo este código, para hacerles recordar que ellos han jurado, porque han firmado y han sido colegiados como profesionales de enfermería. Y también creo yo, los enfermeros ya debería también determinar y ver cómo nosotros podemos hacer cumplir este código a cabalidad. No está de más, porque lo que ha hablado nuestro compañero, a mí también me ha dejado reflexionando, porque dije, eso pasa en todo lugar, ¿no? Unos más que otros, y no estamos haciendo nada. Simplemente dejamos que pase y esto se vuelve como un cáncer. ¿Y qué origina? Origina que nuestra carrera profesional se caiga cada día más. No nos respetamos, no hay compañerismo, no hay solidaridad. O sea, todo un problema se origina si dejamos que esto siga creciendo. Creo yo que deberíamos hacer no sé, una sesión, ver cómo resolver esto, pero ya en el colegio de enfermeros y también en los centros de formación, hablar sobre ética y deontología y ver que la carrera profesional presenta de estos valores que sí o sí deberían ser practicados, ¿no? ¿No? Y también, no porque todas las personas, no solamente hablo del profesional de enfermería, todos los profesionales y personas en común, no les interesa cuál es su conducta. Entonces, creo que el Código de Ética y Deontología es un documento que sí o sí se debe de cumplir, y el profesional de enfermería tiene que dar cumplimiento y respetar a qué han jurado, para qué han jurado. Entonces, yo creo que sí lo tiene diríamos así, la batuta, el colegio de enfermeros. Eso es todo. Muchas gracias, colega. Muy importante su aporte. En realidad vamos viendo, ¿no?, cómo en realidad la ética tiene varias etapas, si se quiere, o varios, donde podemos nosotros consolidar, y es cierto, desde la familia se forman los valores, ¿no? Pero encontramos ahora en estos tiempos familias disfuncionales, ¿no? Y desde ahí ya como que no estamos comenzando bien. La gran responsabilidad que también tiene la academia, tanto en la formación de los alumnos, sobre todo de pregrado, ¿no? Entonces, poco se habla de la ética, poco se habla de la ética en nuestros centros laborales. Por ejemplo, hay mucha documentación, se nos da nuestros reglamentos internos, se habla de la ética, el colegio profesional nos da también nuestro código de ética de deontología. Precisamente la ética como que es un valor que ha quedado bastante relegado, y la gran responsabilidad también del Consejo Regional del Colegio de Enfermeras, ¿no?, de poder actuar de repente a la normatividad que se tiene, ¿no? Entonces, muy importante. Entonces, creo que es una muy buena reflexión lo que es auditoría, porque al final la idea era esta, porque toda esta parte teórica la podemos encontrar. Ahora la vamos a compartir también el link de las normas técnicas, pero sencillamente estos espacios para reflexionar a veces no los tenemos. No sé si hay alguien más que pudiera dar su opinión sobre la ética en la auditoría de salud. Bien. Bien, colegas, ¿alguien más? Bien, entonces estamos ya a 2 minutos de las 10 para cumplir con el horario establecido. Yo quiero agradecer de corazón, lo hice al inicio también, a la doctora Elvira Domínguez Palacio, decana del Consejo Regional 17 de Jaén, por la oportunidad que me ha brindado de poder compartir estos conocimientos y experiencias.
Nuevamente, mi reconocimiento a los cinco consejos regionales que han organizado este diplomado en Auditoría de Salud, que nos ha generado, miren, estas 3 horas nos ha generado espacios porque tenemos mucho que mejorar en enfermería. Y como dice, auditoría en enfermería es educación continua. O sea, no podemos dejar de capacitarnos. A veces tenemos años y años y decimos, yo tengo 15 años, 20 años, ¿para qué me voy a capacitar? Y a veces tenemos solamente querer trabajar en un solo servicio, yo soy nombrada, o bueno, tú eres contratada, yo para mí no. Entonces, en la medida que como enfermería nosotros nos podamos capacitar, en realidad vamos a lograr mejores procesos de mejora continua, que es el objetivo, que es la finalidad de la auditoría. A cada una de ustedes, apreciados colegas, muchísimas gracias por su atención. Sé que se queda en el tapete muchas cosas por conversar, por tratar, por analizar. No faltará espacios. Les deseo éxitos, que puedan terminar también su diplomado y que puedan ya ustedes calificar como auditoras en salud y de repente, Dios lo permite, en algún otro espacio poder compartir también, ¿no?, avances a nivel de auditoría en salud. Muchas gracias, muchas bendiciones para todos y cada una de ustedes. Magíster Amada Carpia Villegas,